Don't you refer? I must have went blind tonight, cause I swear that you out of sight, man. I'm so up, I could be a pilot, and I just hope I'm trying to catch a flight. <laughs> so let me get the digits. I call right now if you're with it. I seen a thousand pretty girls in this room, but darling, I've been looking for you. I've been searching, it so hard to find a girl who's one of a kind, cause being alone just isn't cool. I'll take a thousand trips around the world, just so I could find your girl, cause darling, I've been for you Get on a flight to space If you admit that I can hold you closer Girl, i jump out of a plane for you And I'd rain for you Like, look at I came for you They say being in love is crazy Well, I guess I'm insane for you I've been searching, it's so hard to find yeah. A girl who's one of a kind Just being alone just isn't cool I'm not just I'm trying to catch a flight, trying to catch 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 Bum, <laughs> come on by Thanks for watching! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa favorito. Estamos en vivo y en directo por Degeneraciones en iLife. Eh, listos para divertirlos en este. Hoy es miércoles, chicos, ayúdenme porque estoy perdido. ¡Miercoles! René está ¡Miercoles! en pose de señor de noticiero. Mírenla, por favor, a René. Más arriba, ponle tus manos para que se vea. Esa es clase 1 de comunicación social. En pose de señor de noticiero. Y cuando es así, Naruto. Y cuando así es, <laughs> Ah, ese es Naruto, ¿no? Y cuando así es una, una runa de protección una para la runa. Ay, pero ¿Cómo oh. se llama lo que hace Naruto cuando hace? No. Genkidama? No, eso es, eso es Dragon Ball Z. Dragon ah. Ball Z Shinigami, eso ya es de No conozco Naruto, la verdad, no estoy familiarizado ¿De con Naruto. Eh. ¿Cómo? Nos vamos a acordar. Jutsu el Jutsu. Bien, bien, mientras René recuerda el Jutsu, yo quiero saludar a todo el chat. ¿Cómo anda Jesús, Rivero, Neidi, Giselle, Lucio, BP? Saludos, hermanos, hasta Cocha, Sunflower, Pacheco, Neidi, Enrique, Guadalupe y Jocelyn. Bienvenido a todo el chat, a Guillermo también que lo veo por ahí. Pacheco, Capo, 123 Bienvenidos a este miércoles especial, miércoles de chisme, equipo completo como todas las noches. ¿Cómo anda, Luífer? ¿Qué tal tu día? Hola, ¿cómo están? ¡Epa! Quiero... Mira la fanta en la mesa. Mira, vos. Wow. Ya al otro lado, papito. Ahí, mira. <risa> <risa> Nada, estoy muy feliz, muy contento. Eh, bueno, en realidad, hoy tuve, fui al médico, tuve trabajo. En lo personal estoy muy bien. Y les quiero contar que hoy no tengo un gramo de maquillaje. Estoy natural. ¡Apa! ¡Divino, la naturaleza. No, la, la naturaleza, naturaleza de Dios. su belleza. O sea, miren, chicos, yo no tengo un grano. O sea, fuera de broma. No, lo que a mí me tiene impactado de un tiempo a esta parte es tu cabello. Es que está muy largo. Oye, ya se lo dijiste, o sea, ya se lo, ¿cómo se llama? Se ya lo, lo, lo piropeas. hartas Pero es que eh, le queda muy bien. Está enamorado. Le queda muy bien. Qué, qué celosos que son de atención, ¿verdad? Pues no es cierto. Que, es que. A mí no, a mí me da igual a quién quienes atención. Mierda, que son mentirosos, Dios mío. Pero o sea. bueno, volvamos a mí. Yeah. <laughs> Eh, pero te, te, te juro que tú, así deberías peinarte siempre. Muchas gracias. Te queda muy Más bien. Consciente cosas de hombre. Te queda muy bien, de verdad. Te queda gracias muy bien. por el cumplido, pero no tenés chance. Bueno, <laughs> está bien. Te agradezco. Eh, Mejor. Na, ¿Ya apareció mi Instagram? Ya apareció. Hace bueno, ratito. les digo que me voy, voy pueden volver a seguir en Instagram. Y nada, eso, un miércoles aquí en oficina, eh, compartí con mi pollito. Tuvimos una reunión muy importante de cosas que van a venir. Y... Nada, chicos, eh, ya saben que estoy más bonita que siempre. O sea, más bonita que nunca. O sea, de verdad, estoy con. Hombre, estoy flaca. Hoy fui con mi doctora, bajé otro kilo más. Y nada, miren, ya hay cogotes, miren. Ya hay cuello, ¿verdad? Ya. Ya hay cuello. Espera, ah, no. René, se Espera. levantó la licenciada. Fue a cerrar la puerta. Le molestó. Me encanta, René, está en un mood samurai. Estamos. Pero bueno, por primera vez voy a, voy a irme hasta el otro extremo de la mesa. Delfina, ¿cómo estás? Ay, Perdón, bien, me estaba matando la puerta. Está muy bien. Eh, Alguien está en problema. <risa> <risa> ¡Ay, no, mal, Juanita! <laughs> <laughs> de nuevo. Pero... Amiga, estás muy hermosa. Estúpida. <risa> 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 <Acá> <risa> no. Estaba hablando. Le estaba, lo peor es que le estaba tirando uh -huh. palo a Floricienta <laughs> hace rato. Ajá. Mal, mal. Vos es, todavía estás skinny, es que, Gracias, chicos. Ya tengo cuello. No sé si lo han notado. Hoy estaba farseando. Miren mi rostro. Tu rostro, como siempre, está muy guapo. Siento cosas de mujer, sí. Mire, no. estaba, hoy, hoy decidí atarme el cabello. Te queda perfecto. Y Me encanta menos, cómo te queda el cabello. Sí, menos cachetón. Está más mil de aura. Hoy saqué a pasear las orejas. Miren esas orejitas. Qué guapo. René es muy guapa. <laughs> René es muy linda. Siempre. Lo era eh, hace unos kilos antes. Muy guapa y ahora sigue siendo muy guapa. No cambió. No cambió, no cambió bueno, con los kilos. Gracias, gracias. Chico. ¿Qué tal tu día? Bien, maratónico, la verdad estuve haciendo muchas cosas, pasé por el mercado, hoy pasé, hoy fui al mutualista. Muy bien. La verdad que la pasé bomba en el mutualista. Fui y me tocó pasear por el comedor del mutualista el mediodía. Mamá, todo delicioso Ay, ¿no comiste? No, no. Pero miraste. Pero miré. Y olí. Sí, y olí. Yo creo que me lleves un día a dar un, una vuelta por el sí, mutualista necesito. hace años no voy al por El mutualista es yes. por excelencia y que me disculpen todas las otras asociaciones de mercados y gremiales de este país, pero el mutualista a mi gusto es el mejor mercado que tiene. Para mí igual yo la paso bolivia, bomba. yo me distraigo chico. Voy por las frutas, paso por todos lados. Hasta brujerías. Me eh. peleo, Ajá. voy y me paso igual por donde Hasta limpia Todo, por cuadernos, libros, hay de todo. Es una de belleza. todo, es todo un mundo. Es libros. como un shopping, pero... Vas y te distraes, venden hasta, hasta cosas que te digo. Claro, cosas que no podemos mencionar. El venden todo. todo. Todo, todo, todo. Todo, de El todo. doméstico cosas rares. prohibidas. Arreglas tu ropa, te puedes ir hasta jugar, hay un lugar ah, que hay un, verdad tal. hay un lugar cerca ahí hace de la comida uñas, donde hay para jugar, hace hay, las uñas. Puedes ir hasta jugar play con unas telesplasmas gigantes, total, una buenísimo, hay hay buenísimo. Ahí. yo les digo, se pueden ir al mutualista, hay la pasan también. bomba, hasta pasa, se bañan, total, todo en uno en el Mutu en Saludos a toda la gente que nos ve el Saludos mutualista. al mutualista, nos ven hartísimo, a mí siempre me saludan en el mutualista, ¿Verdad? la paso bomba. Ahí. Vamos Gracias a ir, a la tenemos gente, el que el ir fuera de jugada, vamos con mi mamá, llevémosla, vamos. Tour de, tour de mercado con tu mami, me parece Ajá. fantástico. ¿Cómo estás vos, Malenita? Buenas noches. Buenas, buenas, tardes. buenas noches. Estoy muy bien. Hoy eh, tuve un día bonito. Eh, bonito a la día. mañana arranqué bien, más o menos, con buen ánimo. Después, al almuerzo, ya me bajoné. <laughs> Tengo un pedo mental mal. De ahí estaba roncando esto. Ajá, me bajoné, me puse, me bajó, no sé qué me pasó. Te dio sueño. Me dio sueño, me dormí. Después me fui a grabar con los chicos. Eh, que recién subimos una publicación a las redes. sociales. Les recomiendo que vayan a ver De la todos, última publicación ajá, que subieron los chicos. Que porfa vayan a verla y apoyarnos. Lo subimos los tres en colaboración. Y nada, y ya este, vine para acá para. Para, de nuevo para el canal y, y me puse muy feliz de nuevo. ¿Y qué tal está Malena Bolivia Pérez? Estoy muy feliz. Hoy a la mañana me puse un vestido verde tipo tipo. Tipo Valerina Farm. Ajá, tipo ballerina Farm, dice Luis pero color verde. Porque estoy re feliz que Bolivia ganó en las eliminatorias. Eliminatorias. En las eliminatorias. eliminatorias, <laughs> en las eliminatorias por primera vez desde que, por lo menos yo tengo noción, como les dije. Eh, Volvió a ganar después de 31 años. Claro, yo nunca lo había ganado. nunca había ganado un partido? Había Ajá, ganado de visitante. de visitante en 1993 ¿En contra Venezuela. Claro, pero escúchame, yo no ni visitante. había ganado. Hace 31 años no ganábamos un partido. De visitante, en Ajá. ningún lugar. Hace sí, yo, no recordaba, yo no recordaba ninguna victoria boliviana afuera. En es, eliminatoria, por Copa... En eliminatoria. Recuerdo un empate con Argentina en el Monumental, y, mm. pero Victoria no. Dios o sea, mío. Que, ¿Y estaba viendo? Por eso mi alegría. Estaba viendo las videoreacciones reacciones, ¿no? Del partido. Vi el de la cobra. Te amo cobra. Sí, Dios, mira, igual. Qué hombre que sos. La cosa es que vi, oye, cinco toques y gol. ¿Dónde se ha visto? ¿Qué qué ¿Qué está haciendo ese técnico? Dios mío, qué manera de jugar Bolivia. Parecía el Manchester City. Te lo juro, ¿de dónde salieron esos toques? Ni la perdieron la pelota antes. Dos toques y la perdían. eh. Somos Bolivia. Dios mío. Yo te quiero decir algo. Reyes del buen pase. Todo tiene una explicación. Iba a decir algo, pero iba a sonar muy mal. Ya. Claro. No lo claro. Porque... Te, te, me la pasé enviándote TikToks de, del partido, sí, por si acaso. Pero Yo so, la verdad es que Bolivia, en sus épocas mozas del fútbol, se, se caracterizaba por la por la gran asociación entre sus futbolistas, una selección de buen juego, buen pie. Oye, Me alegra haber visto una selección boliviana tan, el, tan fina como la de En el TikTok de, de la selección estaba viendo que las hacían jugar juegos para que se cree, generen química, digamos. Y la gente comentando, funcionó el juego. Y ponían, no ve esa canción, es una pijamada real. Y decía la gente, funcionó la pijamada real. Porque fuera de broma, por lo menos por lo que he visto también en Argentina y ahora. Eh, de que, que ellos se lleven bien, también como que hace que jueguen bien, no sé, siento. ¿Vos no sentís se Pero siempre o sea, cuando vos siempre lográs suma. formar un buen equipo que se lleve bien, como por ejemplo, humildemente nosotros, Ajá. que nos llevamos bien, Totalmente. esa química después se refleja en la cancha. Total. ¿Me entienden? Siempre es nosotros verdad. al aire nos llevamos bien y transmitimos esa química. La y, y lo mismo pasa... <laughs> lo mismo chicos, pasa yo ya estoy tramitando mi visa. <risas> <risas> lo mismo pasa en la selección, chicos. Ahí parece... La verdad es que no lo sé, tengo un par de amigos que juegan en la selección, los conozco, sé que hay un buen grupo, siempre ha habido un buen grupo, pero están... Pasó... No, solamente que me, nos da risa como que... Tengo, tengo, par de par de tengo un par de amigos que juegan en la selección... Bueno, presente. Tengo un par de amigos que la juegan ah, en la bien, selección... Está bien, bueno, está y, bien. Y... quiero ver en tu cumple. Bien los voy a invitar si querés para que los conozcas Obvio, oh, hay que sacar una foto con ellos arriba Bolivia pero, pero no puedo dejar pasar este comentario a ver parece no dar parece ¿Dale? no da mira iba a tomar una soda con tapa un poquito un poquito puede ser no quiero dejar pasar a hablar de la selección boliviana sin mandarle un gran abrazo a Carlos Emilio Lampe que lastimosamente sufrió una lesión muy dura es muy feo lesionarse para un futbolista eh, le mando un, un abrazo grande. Sabe que lo quiero mucho y espero que se recupere prontamente. Eh, y tuvo la desgracia que tuvo una. Se le soltó el tendón de Aquiles. ¿Saben Ay, cuál es el no. tendón de Aquiles? No tengo idea, Mira, pero debió ser un dolor pr espantoso. Préstame pr 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 tu pie. Esto, este tendón, esto que une literalmente tu pie con tu pierna ¿Se le soltó? Se le soltó ese tendón. ¿Y lo tuvieron que reconstruir? La ah, ruptura del tendón de Aquiles lo van a operar eh, mañana en una clínica en Chile. Para que empiece su recuperación, así que no es a lo menor. Le mando un abrazo muy grande. Espero que se recupere de la mejor manera. Ya, qué triste. Opinión sobre el Por gol chileno. Lo, lo bueno que, perdón, ahora te digo eso. Un robo. Ahora te digo eso. Mmm, ahora te digo eso. Pero lo bueno que es tener dos arqueros. Top. Top. Porque salió Carlos Emilio y entró Billy y Billy. lo hizo muy bien. Tremendo, Hola, Billy. Billy. Te mando un abrazo, Billy. Tremendo, tremendo también. Una pelota sacó ahí abajo con una mano buenísima. Sobre el gol. ¿Querés que te dé la respuesta bolivianamente correcta o la respuesta correcta? Correcta. Boliviana. O la respuesta que yo creo correcta. Mira, si crees. lo hubiésemos estado eh, video reaccionando al vivo, yo hubiese parido al vivo. Mira, Mira si me, Se me hubiese salido el demonio. Si eso hubiese pasado, ponete que el que se lesiona es el arquero de Chile y le queda a Calmero a la garañá y no lo hace... Me muero. Me muero, lo maldigo hasta el chino. ¿Qué me importa el fair play? ¿Qué me importa la antideportividad? Vos alta y hacelo, hermano, ¿me entendés? pero como nos pasó a nosotros, pobrecito. Po, o sea, ahí sí, no, mierda, el fair play, hay que ser deportivo. Entiendo que están en la alta competencia, entiendo el tema de la, de la del juego limpio, fair play. Pero, pero si como nos pasó en contra, me parece muy mal. Es un infeliz, deshonesto, que vio un colega de trabajo herido y sacó beneficio y hizo el gol. Si nos, hubiera, si, si nos hubiera pasado a nosotros y se hubiera lesionado el arquero chileno, hubiera hecho bien, que está muy bien que lo haya hecho. O oh, no, hubiéramos dicho eso, tenía que hacerlo igual, es su trabajo, tiene que hacer el gol. Hay que ser honesto. Sí, bueno. Carmelo bueno, lo es que ganamos. ¿Cambrelo? Ajá. Mañana recuperamos el litoral. Yo todo venía bien. hoy en el taxi de, de venir acá a la mañana y a la mañana me salía todo en mi para ti, todo el, del partido, los chicos festejando, el, el, la parte donde el relator se larga a llorar, que dice se terminó, se terminó, y yo ah, me emocioné porque no. No lo sé". vi eso yo. A mí me ¿qué era que te pase el video. Pasar el video, Pero te cuento que tengo un video. ¿Qué video? Tengo un video que se hizo muy viral, como siempre, nosotros marcando tendencia. Me avisa a la producción cuando lo no ah, tenga sí, leído. ¡Buenísimo! Qué video. Ahorita lo vas a, a ver. Ahorita lo Solo quiero decir algo más. Miguela, la... Miguelito tercero Te adoro. Te adoro. Miguelito tercero jugó desnudo. Hizo un partido, jugó desnudo. Él hizo el segundo gol de Bolivia. Le mando un abrazo. También lo admiro muchísimo. A la nueva camada de la selección. Partidazo Me saco solo. el sombrero. Arabo. Espero que esto... Espero como hincha, ¿no? Porque no soy quien para esperar nada, pero espero como hincha que esta ilusión, esta alegría... Además, otra cosa. Chicos, estamos golpeados por la crisis económica. Golpeados por la inflación. Golpeados por los incendios. Golpeados porque no hay dólares. Golpeados por todo. Golpeados porque nunca ganamos. Gracias, elección querida, una vez, por darnos esta alegría que ha sido para todos. Porque verdaderamente, entre tantas malas noticias... Que Total. la selección nos dé esta alegría, eh, se siente lindo, pucha. Una vez en 31 Obvio. años, todos los bolivianos nos fuimos a dormir orgullosos de que le ganamos, además a Chile. Con un partidazo, que jugaron si... de maravilla. Ahora sí. tengo una pregunta, Marco. Pregunta. ¿Cuándo es el próximo partido? El próximo partido de la selección boliviana es en la siguiente fecha de las eliminatorias. ¿Cuánto? Contra Colombia. No me acuerdo. ¿Es Chat, ¿Cuándo es? ¿Podemos ir? 10. ¿Podemos ir? 10 del 10. Déjame ver. Quiero ir. 10 del 10. 10 quiero ir ¿Segura? Sí. Quiero ir a verlo. Es el quiero ir 10 del que... 10, como dijo Malena, en La Paz contra Colombia. Quiero Está ir y quiero formada. ir a Curva. Muy bien. ¿Qué día es? Ahorita... Vamos. 10, jueves tenemos programa, jueves... Pero ¿podría ir uno de nosotros? Ya podría ir René. ¿eh? Es ¿Eh? mentira, acaba a ¿Quieres ir? Me animo. ¿Y hacías allá una salida, unas notas, reportajes, todo? Por favor. <laughs> Producción, María José. Anote, por favor, mandamos a René, al Hernando Siles para que vea Bolivia, Colombia y nos haga desde allá una nota, despacho, todo. Va con un productor del canal, Sebas, fíjate si vos la voy puedes. Voy yo, acompañar. yo soy productor. Yeah. ¿Sí? 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 Este, caigo. Va, van, van y vuelven, ¿no? Van el día y vuelven el Me día. Me animo, Sebas. Meta, ya yo está. Sebas. Brendita, por favor, firme el cheque. Vamos Venla. a hacer que Bien. vaya. Bien. ¡Vamos, carajo! Brenda, Lo voy a dar todo! Gracias. Va, va, Yo voy a todo. cubrir todo esto. Dóbalo todo. Ya está. Exacto. Es un compromiso. El día de hoy. Ya te tengo octubre. tu video. Te tengo un video. A ver un video un para ver. Claro. Eso es super viral. A, a ver. Una provisión no tenga lista y lo ponga. <laughs> Chicas de risa tanto con eso. En el alto es el partido. Tiene toda la razón, No es en el Hernando Siles. Es en el, es en el alto. alto. Me corrijo. Es en el alto. A ver. <risa> <risa> no cularon <laughs> Marcos, ¿sabías? <laughs> ¿Dónde lo pusieron <laughs> en esto? En todos lados? ¿En serio? Sí, no lo vi. No lo he visto. Tiene 25 mil likes. No me arrepiento de absolutamente nada. No Ay, chicos, ellos hubieran hecho lo mismo, chicos. No No a nosotros, no nos van, no nos bajan, no nos va. Ba... Mira, aparte son bastante xenófobos con nosotros en otros lugares de, de, de Latinoamérica, así que ahora que ganamos una vez en 31 años, que aguanten, que aguanten. No, obvio, hay que estar con el aguanten. Obvio, obvio, hay que pueden poner pro el video que les mandé yo, porfa, que me emocioné y lloré. Por favor. Ahorita lo buscamos. Te digo, Ay. no sé qué, no es por ser exagerada ni hacerme la que hay, ahora los este Sino de que capaz y porque, hoy les decía a los chicos, capaz y porque en mi casa, eh, siempre que había una eh, Copa América, Mundial, Eliminatoria, se junta toda la familia. O sea, nosotros, un partido de fútbol era, se junta todo el mundo. Entonces, para ir, mí me trae un sentimiento. Voy a ir practicando el acento colombiano, porque ahora nos está en Colombia, Dios quiera nos vaya Ay, bien. Y vamos a ir. Ay, va a jugar, ver, el juega, la radio. ¿Qué dicen los Después, no, cuando van, si es que. Si Hay es que, que ir preparando. Que, si es que ganamos, que, sea capaz usted que usted lo pillaba, se acabala ¿eh? Malena, se olvidaron... tenés que ir preparándote Para congelar a Colombia Ustedes se olvidaron de of eso será Que congeló oh, totalmente Santa Malena congelará a Colombia Para que ganemos ese partido, no se preocupen Santa bueno, Malena, por favor, reséngle El recenle. video de Malena, porfa A ver ¿Tenemos de Malena también? No, boludo, el video que me es. <laughs> hace Escuchen, escuchen, por favor, el relato que A ver Volumen, please bueno, pasaron muchas cosas, la verdad. A ver, dale volumen. Funaron sin volumen no tiene sentido. Porque... Bueno. No hay volumen. Malena pasó ah. un video sin sonido. No, yeah. lo pasé con volumen. ¿no? Bueno, chicos, lo vemos después. Fíjense si lo pueden reproducir con sonido, chicos. Mira, me encanta. Lili, pincha la cámara de Pro miren lo resolviendo miren los resolviendo los chicos están resolviendo ya, ando, están dando no, ya todo. casi ya casi ya, ya casi efectivamente Marco ya no es ya fue declarado persona no grata en Chile Calama ay hombre Arica. aparte si eso era Bolivia ¿qué me van a declarar persona no grata Hazme el favor si era si era Bolivia Calama, Camala, eh, Tocopilla, Mejillones, mar, Antofagasta, todo eso. En todo eso, estas son personas no gratas. Bah, ¿Por qué si son bolivianos ustedes también eran bolivianos hace, antes de la guerra del Pacífico? En Viña del Mar, ah, por favor. ¿En Viña del Mar? Te acepto que me consideren personas no grata en Santiago. También. Bueno, cosa, Chico, alguien tiene que cargar las responsabilidades. ¿Habrá consecuencias, Marco? A ver, podemos escuchar ahora, Produ. Doña Freezer. Igual bueno, aquí venden completos, Marco. Ahora sí. Si no le dicen Panchito. Atención, Meneces, el no, Escuchá. chicos, no tenemos audio. Ni modo, saquémoslo el video, chicos. Pero bueno, bueno aplauso, un para que... CL. aplauso para la selección. Oh, aplauso para la selección. Un aplauso para se nuestra se selección. Ellos, Bravo. cuando los vea, les voy a dar un pico a todos ustedes. Dije Kamala. Dije a todos. Kalama. Kalama, ¿eh, Dije ¿dije Kamala. Viste, Kamala, Calama. Kamala. Harry es la que se está postulando en las elecciones de Y Estados bueno, Unidos. lo mismo. Ténganme igual. paciencia. Estoy bastante agotado mentalmente, entonces me puedo chipar. Es más, si empiezo a devariar, chicos, llaman una pasa nada. Un, llaman a un médico. No, te tiras al piso, nomás y seguimos. Bueno. <laughs> bueno, ya. ¿Cuánta gente hay en el, en el, en el stream? Oigan, ver, chicos, para a... pedirles 3, también a ustedes personas. que nos están viendo que no olviden dejar su like, se suscriban a esta transmisión y sobre todo que también... Eh, a, ¿Cómo es? ¿Se suscriban? Claro, se suscriban al canal, activen la campanita y la suscripción es premio. Sí, pero saben qué? más allá de todo eso, lo más importante que nos den su like. es que nos den su like para que le lleguemos a mayor cantidad de personas en vivo, así que si pueden dejar el like en la transmisión, cierren un ratito el chat dejen su like porque, ¿cuántos son? mirá, ni la ni la mitad, ni la décima parte ha dejado su like todavía así que vayan dejando su like chicos para que nos recomiende YouTube y así le lleguemos a más personas, así que porfa eh, déjennos su like y compartan la transmisión para todos lados que enseguida vamos a estar tocando temas super importantes y algunos muy divertidos también Ay, chicos, no me quiero volver a perder un partido de la selección boliviana. Me pesó haberme lo perdido ayer. Bueno, lo vimos un poquito aquí en vivo. ¿Para qué tendríamos que verlos, reaccionarlos en vivo cuando haya? Chicos, un... me dicen en el chat que él se escuchaba en la pero transmisión, nosotros pero no. nosotros no. No, ¿lo podemos, lo solucionamos? ¿Me avisan si lo solucionamos? Ya. Para que lo podamos ver. Mejillones Y miren la polera que me puse la... hoy, me la regaló Luifer, ¿se acuerdan cuando Luifer me trajo una polera Bolivia? Me acuerdo Bueno, ya la estoy usando, segunda vez, creo que la usé Todavía mejor en el, el, el maniquí Ay, eh. que sos perra, envidiosa <laughs> Estamos festejando Pues, un logro, no seas así Guarda tu veneno bueno, chicos, dejen el like en la transmisión. Ahora va el video. Adelante producción cuando quieran. Para Bolivia, va a ganar mi ahí Va a ganar mi Bolivia, Hay que volver a verlo, hay que ser Empieza feliz en la mejilla de este relator con la emoción ah. y con todo el sacrificio que también se hace ¿Quién es el relator, saben? Me lo Ciudadanía. Sí. han pasado tantos años, señoras y señores, y no teníamos la oportunidad de gritarle al pueblo boliviano una alegría se terminó. Marcelo Cobo. ¡Final! ¡Cobo! Marcelo Cobo. ¡Final del partido, señoras y señores! ¡Ha ganado Bolivia! Qué ¡Emoción! Qué ganado, ganado Chile 2 a 1. ¡Bolivia, carajo! Le ha ganado Bolivia. Qué bonito. Le ha Bolivia, Chile. Gracias. Gracias Dios. Gracias. Ha ganado Bolivia. Gracias. Mira, es tan lindo Se viene escucharlo. Colombia, no hay que dejarlo dormir en el alto. Es, es tan, tan lindo. Es tan, ya podemos sacar el video producción. Es tan lindo, es tan lindo escuchar eh, este nivel de emoción por una, por una victoria, es que es muy lindo y también Habla de todo lo bueno que se consiguió con esta victoria también y de todo lo malo que se ha hecho antes, ¿no? Porque imagínate, pobre Gonzalo, que si es Gonzalo Cobo el relator, efectivamente, eh, toda una vida relatando a la selección sin ver eh, hace 31 ver años, sin verla ganar en, en otro país. Es triste y al mismo tiempo es muy emocionante y esperemos que a partir de ahora esto se pueda repetir de forma más seguida, ¿no? Que todo lo bueno que se está haciendo eh, se, se siga haciendo. Se sigue haciendo. Nada, chicos, muy emocionante, la verdad. Me, me conmoví un poquito. Sí, yo me venía poquito. escuchando eso, por eso te digo, a la mañana de para acá y me emocioné, porque siento como que estaba relatando a su niño interior en ese momento. Sí, igual ahora cuando me vine en, en el, el taxista que me trajo, o sea, estaba full radio y me comentaba así. ¿Y usted es joven? Y yo, sí, 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 golazo, golazo. Yo no sabía nada. Y, vos, y vos ni idea. Ahora quiero contarte, quiero que hablemos algo de los taxistas, pero antes permitime, eh, chicos, quiero. Tomarme unos minutos para hablar sobre la campaña que estamos llevando a cabo junto a Pañuelos Blancos, Ríos de Pie, y hoy se acaba de sumar a las chiquitanas también, eh, uniendo fuerzas entre muchos voluntarios para llevar toda la ayuda posible hasta nuestra, hasta nuestra chiquitanía, donde están los bomberos luchando en la primera línea en este momento tan difícil para nuestro país, tan difícil para nuestra flora y tan difícil para nuestra fauna. Llevamos... Eh, recaudados casi 80 mil bolivianos la última vez que me pasaron la actualización así que muchas gracias por eso y además estamos esperando todavía sus donaciones hasta este viernes en los 12 centros de acopios habilitados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra están habilitados a lo largo y a lo ancho de la ciudad Ustedes pueden encontrar el más cercano a su domicilio y hay tres de ellos que tienen atención las 24 horas del día. Estoy hablando de Apart Hotel Toborochi, está en la San Martín segundo anillo. Estoy hablando de Novo Hotel, es el hotel que está ubicado en la Roque Coronado entre tercer y cuarto anillo y estoy hablando de Manzana 40, que es un edificio icónico en la ciudad de Santa Cruz y lo pueden encontrar el cuarto anillo San Martín. 24 horas de acopio van a tener ahí, chicos por favor de verdad lo que puedan, zapatos usados, si tienen botines en especial, si tienen algún overol, eh, ahora si me pongo más específico, overoles ignífugos sería ideal, mochilas forestales, picotas, eh, machetes, asadones, todas las herramientas que puedan. Y también pueden colaborar con agua, muy importante, rehidratantes, pueden colaborar con medicamentos para las quemaduras, medicamentos para animales eh, o, de, o para uso veterinario, colirio para los ojos. Toda la ayuda que ustedes puedan llevar a estos centros de acopio sería ideal, chicos. Por favor, estamos necesitando muchísimo, hemos preparado toda una logística para llegar hasta las zonas más afectadas y entregarle esta ayuda a los voluntarios, a los bomberos que están trabajando allá y además tratar de organizar con la comunidad que en la que estén trabajando ellos que se les haga una olla común y se les dé eh, alimentación, que tengan condiciones eh, salubres de descanso e higiene y además si pueden encontrar medicación sería fantástico. Así que vamos a ir a hacer un trabajo completamente integral. Hoy estuvimos charlando eh, en, en una reunión muy, muy productiva con todas las cabezas de esta, de esta organización. Y eh, quiero decir que están muy bien organizado, así que vamos a lograr cumplir el objetivo. Eh, de todas formas, están abiertas las donaciones también de forma digital. Si no podés ir hasta el punto de acopio, si te da flojera, si no querés, si no podés, si no tenés nada, podés donar escaneando este QR ahora mismo. Podés hacer tu donación en efectivo. Un peso, dos pesos, diez pesos, cien pesos, mil pesos, diez mil pesos. Lo que podás donar es bienvenido y va a hacer la diferencia porque nos vamos a asegurar de que esas donaciones lleguen verdaderamente a las personas que más lo necesitan. También se está organizando para llevar ayuda a la fauna silvestre, o sea, no nos olvidamos de los animalitos, a las chiquitanas se va a encargar, vamos a concentrar... Toda la donación en, eh, todas las donaciones que están en los 12 puntos de acopio el día viernes en el centro de acopio principal, que es el número 01, es Seo es Logistic, está ubicado justamente en este lugar, zona parque industrial, Avenida Mutualista Sexto Anillo, casi, entonces ahí pueden, eh, ahí pueden en, encontrar la locación. Del punto de acopio central, llamen al número de teléfono, soliciten ubicación EPS, van a poder llegar ahí. Ahí hay un, una empresa de logística que se llama Sido Logistics, de mi amigo Rodrigo Salt, le mando un abrazo, que es mi compañero de todas las luchas, Rodrigo. Entonces, está a disposición todos los galpones, están a disposición las camionetas, todo lo que se necesita, para que lleguen ahí, nos organicemos y podamos salir ya en las cuadrillas que estamos proponiendo para cubrir distintas zonas del departamento. No solamente las que están ahora digamos más afectadas, sino las que no han recibido ayuda probablemente. Estoy hablando de Concepción, San Javier, San Matías, si se puede, ojalá podamos mandar una, una, una cuadrilla para allá, Ascensión de Guarayos. Estamos haciendo todavía la, la organización logística, pero una vez sepamos con cuántas donaciones contamos, vamos a poder tomar mejores decisiones. Así que, por favor, no lo dejen para el viernes. Si pueden llevar sus donaciones hoy, eh, se los... Agradecería muchísimo, háganlo por los bomberos voluntarios, háganlo por los animalitos indefensos, háganlo por el oxígeno que estamos respirando y principalmente háganlo porque ser indiferente a una causa como esta habla de cada uno de nosotros. Así que. Participen, compartan toda la información que pillen disponible. He visto muchos creadores de contenido que se han involucrado aquí en el canal. Agradecerle a René, a Male, a Luífer, a Bolomán que estuvo haciendo hoy videos, a Alvinich, a toda la gente del canal que se estuvo preocupando y ha estado compartiendo. Se sumó María René Pomacuzzi, Sebastián Putz, Ronico Cuellar. Están todos haciendo, eh, tratando de comunicar eh, lo más posible la campaña para unir fuerzas, porque lo mejor que podemos hacer es centralizar toda la ayuda y a partir de ahí ya disponerla estratégicamente y así no se redoblan, digamos, esfuerzos, ¿no? Y lo hacemos más eficiente. Con los recursos que tenemos, chicos, no somos nosotros el Estado, no somos eh, de la Gobernación, no somos la Alcaldía, pero somos ciudadanos que nos... Hacen más que ellos. Que no, no, no sé si hacemos más, pero ciudadanos que nos... Preocupamos que nos tomamos acción, que no nos queremos quedar indiferentes y que hacemos lo que nos dice nuestro corazón. Vos ves tu tierra que se está, tu casa se está quemando, vos no te podés quedar indiferente, tenés que hacer algo para tratar de colaborar. Ah, y otra cosa, es muy importante que participen. Gestionando donaciones. Ni se les ocurra ir al lugar de los incendios. Yo sé que hay mucha gente que quiere ir, pero ni se les ocurra, chicos. Por ejemplo, hoy Bolito en su video decía: Dime, a mí me dicen, Bolomán, ¿por qué no vas? Y no sé qué, porque no quiere estorbar, explicaba él en su video. Porque es verdad, hay que dejarle el trabajo a la gente que está entrenada y especializada y nosotros hacer nuestra parte, que es que intentar que ellos traten de hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que nosotros, como organización civil, vamos a hacer. Así que nada, gracias a todos, a todas las empresas que se están sumando, son un montón, las voy a anotar después y las voy a pasar. Para los que quieren donar en el exterior hay un GoFundMe habilitado a nombre de Ríos de Pie. Iron Namja lo acaba de colocar en el chat, chicos, ahí está el enlace, así que vayan y donen si pueden de afuera también en ese enlace que se los agradecemos muchísimo. Bien, eso. Tengo una noticia para dar. El viernes viernes Viernes, Ojito. ¿qué hay el viernes, Lucifer? El viernes es nuestro, lo puedo decir es nuestro programa 200. Es nuestro programa 200, ¿no? El viernes es nuestro 200. programa 200. Ojito. Ojo. Ojo, ahí. Tenemos una, sorpresa. O se lo iba a decir Ojo mañana, de video. pero Ojo de video. lo iba a decir mañana, pero si, si dan, no sé si nos llenamos de likes ahorita, lo digo hoy y no esperamos hasta mañana. Lo anunciamos sí, hoy. Den like, Chicos, en el día. chat, ¿quieren saber qué vamos a hacer para nuestro programa 200? Revienten los likes ahorita. Quiero que revienten, revienten un like por cada persona que está en vivo y se los cuento. Mientras tanto, agarren el celu, escaneen esas donaciones en efectivo y manden su aporte, el que fuera a. 50 centavos, me sirven, todo, me sirven. Todo todo lo que puedan, mándenlo a esa cuenta. Ahora, ¿y dónde están los centros de acopio? Hay otro QR, le voy a pedir a la, a la producción que lo prepare. Hay otro QR que si lo escanean con el celu se les va a abrir Google Maps y les va a salir más fácil no se la podemos hacer chicos les va a salir si escanean ese QR todos los puntos de acopio en Google Maps y ustedes van a poder ver su ubicación y decir ah este me queda más cerca aquí puedo ir y en, van a tocar van a tocar el punto de acopio en el mapa de Google y les va a salir toda la información el número de contacto la dirección escrita y las indicaciones para que puedan llegar manejando o sea más fácil ya no existe y miren no, no, mira, allá está, allá, al otro, aquí, aquí. Escaneen ese código, este de aquí, este de aquí, escanealo, mira, Luifer, escanealo con tu celu, ¿podés? Okay. Escanealo con tu celu y vas a ver que te sale, o necesita que te queda más cómodo, sí, capaz de ahí. Ya lo, ¿Ya lo escaneaste, mira. Efectivamente. A la cámara de Luifer, please. Ok, aquí acabo de entrar, se me abrió Google Maps y como pueden ver salen todos los puntos. Es que está. Hacelo, si quieres, vos ahí. A ver, intento, intento aquí, intentamos. Aquí y ves todos esos puntitos verdes que salen. No sé si se logra ver, chicos, pero todos los puntitos verdes. Escanean los del teléfono de la producción, pues, y lo muestran allá. Eso, lo escanean y los muestran, y ahí les van a salir todos los puntos de acopio más cercanos y no y van a poder ir a dejar sus donaciones si es que así lo quieren. Organícense con sus vecinos, con su familia, con sus amigos, júntense entre ustedes, compren algo y, y métanle. Es importantísimo, compartan esta información que les estamos dando, chicos, que la van a encontrar en todas nuestras redes sociales. Claro, es muy importante lo que decía Marquito. Mira, ahí está. Bicaneas ese SQR y te sale esto. Y ahí puedes ver todos los puntos de acopio, chicos. Todos esos verdes que están en casitas son los puntos de acopio distribuidos en la ciudad. Le quiero agradecer a Luigi Cabrera que se encargó de hacer esto y además todos los artes. A Luigi Cabrera, dije. A Luigi Paravicini que se encargó de hacer todos los artes y además armar este, este Google Maps. Eh, un amigo mío, diseñador. Gracias, Luigi. Y mirá, están todos estratégicamente distribuidos. Y el punto de acopio central en este mapa no está en verde, está en naranja. Es ¿sí? ese de ahí. Hacerle zoom, hacerle zoom, hacerle zoom, hacéle zoom. Ahí está el punto central. Avenida Mutualista, podés darle zoom out, por favor. Y vas a ver que está antes del séptimo anillo, entre sexto y séptimo, Avenida Mutualista. Ahí es el centro de acopio central, que además, que además les va a poder eh, ayudar. A, nos va a ayudar a nosotros si lo llevan ahí porque al final de cuentas toda la donación la vamos a llevar a ese punto. Hasta eso, gracias, chicos. Gracias. En ello. A ver, ¿reventaron los likes? Yo creo que lo digo, chicos. Soltálo. Más likes. Nuestra productora, nuestra productora dice más likes. Nuestra chicos. productora dice más likes. Sí, pues somos mil personas y hay solamente 400 likes. Yo creo que si llegamos a 500, lo suelto. Con 500 o 600 likes lo suelto. Lo suelto, lo suelto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo suelto? ¿No lo suelto? Mm. Ya a los 700. Ya a los, a los 700. 700. A los 700. Me gusta el 7. Entonces que ploten esos likes, chicos. Es el número de la suerte. Ah, gracias a todos los que se están sumando a la campaña, a todos los que comparten información. Eso nos ayuda un montón. ¿No los chicos? Hicieron un video bastante informativo, ¿no? los vi ¿qué tal les fue con la producción de ese video? estuvo muy eh, muy bonito no nos costó nada no nos costó la verdad que no nos costó eh, creo que el mensaje está claro la información igual tanto la, la que dijo Marquito la van a poder encontrar en cada uno de nuestros videos de nosotros el de Marco el de René hicimos los tres para evitar eh, saturar con mucha información hicimos una sola colaboración los tres en los cuales ustedes van a poder encontrar toda la información que cómo donar qué materiales y cosas se pueden donar los puntos de acopio más cercanos eh, también los pusimos ahí los QR para facilitar o sea, fuera de broma, está demasiado fácil, no hay excusa, hay un cuero en ustedes escanean, los mandan a las ubicaciones, hay un cuero para hacer sus donaciones voluntarias, hay un link de GoFundMe para también hacer las donaciones del extranjero. O sea, está, está fácil, Toda creo que es, es tener la voluntad de querer ayudar y hacer algo por sinceramente por nuestro medio ambiente, por los, por esa gente que está luchando, por nuestros animalitos y porque volvamos a tener aire puro. ¿Vos male? Sí, totalmente. La verdad que nosotros eh, fue poco raro al principio porque estamos acostumbrados a grabar cosas de entretenimiento y bla, bla, y no estamos tan acostumbrados a ponernos así serios. Eh, así que eso fue como que diferente a nuestras producciones pero habituales. Nos pusimos la camiseta. Pero obviamente tampoco fue que nos recostó que no podamos ser serios y eh, con todas las ganas de ayudar, colaborar. Y bueno, espero que haya quedado la información totalmente clara y que ayuden con lo que puedan que todo granito de arena suma. Renecita. Todo granito de arena suma. Lo di todo. Lo de verdad que lo dio todo, lo lo di lo di todo. todo y escuché pues. Miren esto, miren esto, les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. Producción, les voy a pasar un video. Please me lo ponen al aire right now tras que lo tengan. Mira esta locura. Ahora la, ahora la van a ver. Ahora la van a ver. Veamos. Ahora la van a ver. ¿Me avisa producción cuando lo tengan? Mira. todavía, un minutito. Den like chicos que ahora les cuento lo que vamos a hacer el programa 200. Estamos a 165 likes. Faltan para 700 likes, así que ya saben, den su like wow. para que anunciemos qué vamos a hacer. Y el se lo digo 200. hoy mismo, se los digo hoy mismo. Ya la soltamos. Se lo digo hoy mismo y solo quiero decirles que van a poder participar completamente gratis del programa 200. Así que, ¡Woo! nada más. ¿Otra nada más, vez? nada más, nada más. Pero, pero, dejen los likes necesarios y los suelto. Suéltala dale primero que pongan el videito producción Oigan, creo que no que me ver una costilla sin ah. audio ese lo pueden poner sin audio chicos mira 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 en claro. la pantalla no, de no, ja no, no, no. gracias a Haka que son los dueños de la pantalla y a Manzana 40 por la ayuda pero también van a poder encontrar toda la información ahí en la Avenida San Martín justamente ese es el edificio de Manzana 40 y pueden ir a dejar ahí las donaciones así que para la gente que pasa manejando va a poder ver en la pantalla toda la información la verdad que estoy eh, conmovido, gracias a, la, a todas las empresas que se han ido sumando, tratando de ayudar su granito de arena. Eh, es muy importante. La unión hace la fuerza, lo dice nuestra moneda, y tenemos que. Tenemos que darle bola, ¿no? Y cabe recalcar que ese punto y centro acopio es 24 horas. 24 horas. Pueden pasar cuando ustedes quieran. Vayan ustedes a Manzana 40, chicos, le pre preguntan al guardia y le dicen: Vengo a dejar mi donación. Y el guardia los va a llevar hasta el lugar, va a hacer el registro de la donación y van a poder dejarla ahí en un lugar seguro. Así que estamos haciendo lo mejor que podemos, chicos. Haciendo lo mejor que podemos. A ver, ya está. Le voy a contar el programa 200. Vamos. Le uh! cuento el programa 200. Pero tampoco, espera, vamos, tamore, mira, esperá, vamos lo, los tres. Vamos a la mesa. Chicos, vamos a tener el programa 200 de una forma distinta, de una forma diferente, lo vamos a hacer ayudando. Vamos a hacer el programa 200 de forma presencial en el centro de acopio principal, en el centro de acopio 01, ese que está aquí, en la avenida mutualista entre sexto y séptimo anillo. El viernes vamos a ir con todo el equipo a transmitir desde allá mientras trabajamos en nuestro voluntariado. Vamos a hacer un stream. Eh, voluntario, voluntario, absolutamente. Uh -huh. Y en las condiciones que tengamos ahí. No puede? esperen, esta vez no habrá luces, esta vez no, habrá, no habrá música, esta vez no habrá fiesta, esta vez no habrá show. Pero esta vez va a haber solidaridad, van a haber, eh, va a haber trabajo y van a haber muchísimas risas. Así que si van, si van, no van a poder ingresar, pero van a poder dejar su donación. Así que eso sería lo más importante y lo mejor que pueden ir y hacer por nosotros vamos a tratar de salir a interactuar con ustedes por momentos si es que se acercan pero quiero serles completamente franco la idea es que todos ustedes si quieren ir si quieren que nos demos un abrazo nos tomemos una foto compartamos con ustedes vayan y dejen su donación sí eso es la clave que lo vayan que ustedes y dejen su donación lo que puedan un paquetito de agua, unos botincitos, una. no lo sé, que lo que, sea lo que sea, paquetes, lo lo que sea, sea. lo que sea. Arroz, lo que sea. Lo que quieran. Y va a cada uno, que, a los que vayan, los vamos a mostrar. A los que vayan los vamos a mostrar. Eso sí se lo aseguro. Vamos a tener todas las cámaras necesarias para que si alguna persona va y deja su donación, salga en cámara, charlemos con esa persona un ratito. Si son muchos, nos vamos a organizar para ver cómo hacemos, pero vamos a compartir con ustedes. Así que. Eh, vayan, por favor. Espera que DJ Grillo me tiene cabreado. Dice, Marco, dicen que está lloviendo en San Javier. ¿Qué tan cierto es? ¿Sabes algo? No sé, porque estoy aquí haciendo el stream en vivo. Lo siento mucho, DJ Grillo. No, no, lo, no lo sé, pero si está lloviendo, qué bendición. De todas maneras, hay que seguir ayudando, porque uh -huh. la anterior vez, cuando llovió el 2019, aplacó lo mínimo el incendio. ¿Y qué pasa? La lluvia cae, aplaca el incendio, pero quedan focos de calor, que aunque la cámara, aunque, perdón, aunque eh, la, el no se vea la llama, quedan las, queda, quedan las brasas y eso luego se vuelve a encender. Uh -huh. Entonces por eso los bomberos tienen que intervenir con sus herramientas para tratar de cortar esos puntos de calor y que no se vuelva a propagar el fuego. Uh -huh. Así que no se confíen con la lluvia. Son buenas noticias, pero no se acaba el problema. Importante también para este viernes, para el especial 200, que vamos a estar en el, en el centro de acopio central. También lleven su teléfono cargado y lleven plata en su cuenta bancaria porque voy a imprimir un banner con el QR y van a donarme en vivo. <laughs> me parece muy bien, me nos parece vamos muy a bien. A Así que vamos a hacer, a vamos a hacer el programa del centro de acopio, chicos. Eso va, va a ser distinto, un programa de 200 que también nos caracteriza, nos caracteriza a nosotros. No somos solamente un canal de entretenimiento, también somos un canal que se compromete con sus causas, así que vamos a estar ahí todos ayudando, todos trabajando y vamos a de paso a hacer el stream, a charlar con ustedes, a hacer las consignas, así que los esperamos este viernes 13, este viernes 13 de septiembre en el punto de acopio 01, Seo Logistics, Avenida Mutualista entre sexto y séptimo anillo. Ahí los pueden ver en el, en el mapita. Así que nada más, chicos. Eso sería. Gracias. Gracias. A vos. Gracias a vos por existir. Yeah. Estás churro, Marco. Estás muy churro. Gracias, gracias, bebé. Mira, mira lo que me, lo que me mandó, lo que mandó Rubencito. Toda la razón. Debería decirlo yo mirándolo a la cámara, pero la verdad es que es la, son las palabras de Rubén. El programa 100 lo festejamos con presentación en vivo en Show de Mier. Okay, espera, lo voy a volver a hacer. Está con ansiedad. Perdón, chicos, estaba ansiedad. El programa 100 lo festejamos... Voy de nuevo. El programa 100 lo festejamos con presentación en vivo en Show de Mier. Este año es distinto. Estamos felices de llegar al 200, pero no tenemos nada que festejar. Por eso estaremos en el centro de acopio principal de la campaña SOS Chiquitanía, centro de acopio 01, en todos los mapitas informativos está publicada la dirección, pero te la repito, Avenida Mutualista, entre sexto y séptimo anillo, ahí vamos a estar haciendo nuestro programa número 200, porque el 100 lo celebramos, pero en el 200, por la situación que estamos viviendo, no hay nada que celebrar. Top! Top! Top. Top. Es lo que hay que hacer, chicos, nos toca. Hay que adaptarse a los momentos. Así nos que toca. Ya saben, recibiendo sus... Dos Gracias, Rubensito. Gracias. Ay. Ah, bueno, chicos. ¿Qué estabas contando vos? de Me quedé con la historia hace rato que dijiste algo... Ah, de... no, de que estábamos hablando de, de la selección. O sea, que estábamos con lo de la... Selección. Ah, el taxista que te... De decía. mi taxista. O sea, me venía diciendo a mí cosas de fútbol y yo, tipo... Bitch, you better be joking Y vos tipo Señor, no sí. se dio cuenta Que soy gay Señor, no tengo cartera ¿Por qué fingís tu voz? Porque así es Pues vos Y así decías ayer Pero tu voz Soy gay, no sé Pero tu voz Pero estoy tratando De imitarte Yo sea, <laughs> no hablo no, así Pobre ridículo Yo no hablo así Pobre ridículo <laughs> Te puedo imitar Perfectamente A ver, ya. imítame A ver, a ver imítame <laughs> ¿Pero por qué Moves tu cabeza? por qué mueves tu cabeza? Qué ridículo que Ay, es. Qué ridículo que es ¿Qué? <laughs> Se le sale. Pero ¿por qué haces tú así Carajo, tu cabeza? No sé así hace Luífer. Ah, sí, así es. Exactamente. ¿Cómo la voz? Ya no le vas a leer. ¿no? ¿Pero por qué haces así tu cabeza? ¡Ah, <laughs> ¡Saca de acá el gallo! ¡Saca de acá y empieza a hablar así! Yo quiero contar el origen de mi voz gangosa, tengo sinusitis desde que tengo uso de razón, entonces todo el tiempo tengo moco en toda esta zona y me tengo que hacer bajo ¿cómo es bajo? bajo ba ba y no los hago pero bueno eh, volviendo al tema del taxista eh, me empezó a decir de la selección y viste que metió un gol este y cuando lo mandaron y no sé qué y, y alargaron los cojudos y yo señor tengo cartera señor trae una cartera no, no, me... sí el más churro era tal <laughs> no ves mis uñas así <laughs> y nada eso fue mi conversación con el taxista me pareció súper top bah, ¿sabes? ¿sabes qué? estaban emocionados yo, todo el mundo yo bueno eh Ir en taxi, para empezar, es súper relajante para mí porque es como que me evito el tema de la manejada y en nuestra ciudad a veces el tránsito se pone un poco complicado. Pero eh, además de eso, es que siempre encontrás los mejores chismes en el taxi, chicos. O sea, ¿para qué? Cuando yo era joven, cuando yo era joven. Ay, Marco, tenés 33 bueno, años. Bueno, pero cuando era más chico, escuchá, ¿se acuerdan que yo hacía justo tiempo, no? Eh? Y hacía justo tiempo con Pablo yo no sé por qué la gente pensaba que Pablo y yo éramos siameses o sea no nos desprendíamos digamos no entonces me subí a los taxis y el taxista así no ah, oye lo marquito <laughs> y dónde está Pablo güey <laughs> y dónde está pues Pablo mierda hay mucho locando Pablo no yo pues el otro día lo llevé a Pablo hoy a hacer una carrera había yeah! Dios vicha don Pablo no te este, lo llevé yo a, así y me contaba los chimes y, y sabes qué y, y, y nada de alguien nada que ver, digamos, que no trabajaba con, conmigo, digamos, ¿no? Este, porque yo en ese momento también, P.A.T. Y, oiga, ¿y usted lo conoce, pues, a, a, a esta chica, pues, la que está en Unitel? <laughs> nada que ver. ¿La conoce, no? Oiga, diga usted que tiene una prima, y yo a su prima la llevo a ella a su universidad, y dice que, oiga, el otro día le tiraron una chupa, oiga, y dice que tres días tuvo de rezanga Ajá, y su cortejo la había dejado, oiga, a la, a la chica, a la Unitel. A la a esta, a fulanita, ¿la conoce, no? Eh, y yo no, no la conozco. ¿Va ¿Cómo no la va a conocer si trabaja ahí, pues en la tele? Y, eh, pues, el, y la dejó, la dejó Chucortejo. cortejo. La, la dejó, la dejó Chucortejo, cortejo, la dejó di porque dice que se la hizo. Así, no, los mejores chimes, los mejores chimes del mundo. ¿Qué fue? ¿No te gustó mi invitación? A mí me encanta. Yo... Me... Ah, ¡Ya, ah, Un defecto tenía que tener. ¿Algún defecto tenía que tener. Marco, ¿no, no te diste sé. cuenta cómo te miraba moto? René, soy René cuando Marco. Habla, Marco. René. Ya no quiero. Ya mira, no quiero mira, yo todo así. Mira, habla, Pero habla. Aquí vos, me hace mucho gusto. Habla, habla, René. Yo voy a ser vos. Vos habla no. y Lita so, enfócame a mí. René, habla. No sé. No y Lita enfócame a mí. Son palabras que no puedo repetir. Pero bueno, Marco lo dio todo. Lo importante, yo pensé que iba a decir en mis tiempos. Estoy haciendo entretenimiento a full. ¿En Me mis tiempos, pongo la camiseta, chicos. Los taxis los pedíamos por teléfono. En mi tiempo yo pedía radiomóvil, tilucho. Obvio, por el teléfono, Ay, yo sé. Y tenía sí. que tener la ubicación, te la tenías la, te tenía que saber la dirección. No era ubicación, era como que te tenías claro. que saber la calle, Ay, la esquina Dios. y el número de casa. Claro, donde yo iba. por ejemplo era Avenida Alemana entre segundo y tercer anillo, calle tanto, número tanto. Y esos taxistas eran realmente chismosos. Eso Los realmente. de ahora no saben ni dónde están parados porque ya saben dónde es la ubicación, pero eso se sabían en chisme. Jodido. Cuidado, no te van a llevar nunca más los taxis. Ojo, vos que los, los usás harto. <laughs> a los de ahora. ahora honestamente, Aparte, antes en Santa Cruz había como tres radiotaxis. Te juro y decía Lo peor, peor es que en el chat tampoco decían nada. Toda sí, sí, el chat me vuelve como y que. No, en el, el chat nadie escribió nada. No. ¿Yo era como que.? ¿René? ¿Y el chat.? Pero Marco. ¿Y, y Marco le hablaba a René? Marco le hablaba. Y, ¿Y René? ¿Saben qué? Me voy a contratar un reemplazo para este programa. ¡No! No me quieren. Oigan, yo... Y el chat tampoco me quiere, yo chicos. El relato... He perdido mi gracia. Te queremos te, robado, Marco, te, te queremos, te queremos, pero mudo. ¿Ya? No, si así me dicen a mí, palo que no habla. ¿Por qué? Oh. Ah, ¿por, qué no habla? ¿Por qué palo que no habla? ¿Por qué palo que no habla? ¿Por qué palo que no habla? ¿Por qué a Marco Antelo le dicen palo que no habla? Quiero saber. Por... Yo estaba así. No, voy a dejar, no voy a dejar de preguntar. Me vale la, si hay una no, hora para no, ¿Por qué te no, dice no, palo en que... el chat? ¿por, ¿Por qué a Marco Antelo di no le dicen palo que no habla? habla? No voy a avanzar de tema, Marco. Me voy a encaprichar. ¿Por a qué a ver, te si dicen palo, no palo, no palo que no habla? Palo que no habla, Marco Antelo. ¿Alguien que me explique? Marco, ¿por qué? Marco? Ahí lo vas a leer en el chat. No, ¿no? yo creo que me lo no, de... No, de... Ayuda. Lo no palo que decir... no habla, no, Marco Antelo. No, nada más, nada. más. Palo madera. Hey, Siri. Ah. Palo duro. Gracias a Luis Antelo. y Alfredo Paravicini que fue el, 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 mi amigo que nos ayudó con los artes y todo lo que han visto de, de la campaña. Hey, Siri, ¿por qué a Marco Antelo le dicen palo que no habla? Porque es un palo mudo. ¡Ah! ¡Ah! Marco sabemos que no. Va a pesar. Sabemos. ¿Y a pesar. Escúchalo. ¿Cómo sabes? A tu confianzudo sabemos que no dice. Cuando a una le tinca, ojo de loca no se equivoca. Ojo de loca ¿sí? no se equivoca. Ah. Bueno tampoco se van a sacar la duda pero en fin. El que yo, mucho yo, habla. Sí, sí. Poco aprieta. Poco aprieta. Poco... A caballo, a caballo regalado, cuchillo de palo. En esta tarde, ¿no? Marco Al que no mucho aprieta. habla, poco aprieta. A caballo regalado, cuchillo de palo. Al que madruga, esconde la mano. Claro, algo así. así. Tremendo. <laughs> Tremendo. Tremendo. Vamos, Malena, vos va la se está riendo. Yeah, pues, te... Camarón que se duerme porque piedras trae. Camaro que se duerme porque piedra trae. ¿Cómo es? El que mucho habla, ¿qué? El que, el que mucho, mucho... mucho habla... ¿Poco hace? No, el que mucho habla, poco hace. Ah, Eso es. Pero el que, ojo, el que aprieta, mucho ¿el que... habla, poco aprieta. ¿Qué fue? ¿Ay? En casa... en casa ¿Cómo es? Eh, en casa de herrero, cuchillo... En casa de casa, herrero... Si se duerme es cartera. O sea, todo todo, todo mezclado. Bueno, o sea, el inconsciente me traicionó. Pero bueno. Bueno, ah, la cosa, chicos. Aquí está el eh, palo la cosa, que no habla. la cosa, la cosa, la cosa es que los taxistas son chismosos. Son chismosos y yo quiero. Ah, yo y les... yo tengo un amigo que es Uber y es chismosísimo. Es ch ¿Y, verdad, él es, siempre es, está por acá. Es ¿Dónde está? Te invoco Uber Canva si eh, estás por acá. Es más, tiene tantos chismes que se tuvo que ir del país. Es sí, verdad. Y tiene Twitter y es Uber Canva y ahí tiene los mejores chismes de este pueblo. Correcto. Es que mucha barca poco no, Tremendo, tremendo, la verdad. <laughs> quiero que me quiero que, quiero que me cuenten ustedes en el chat un chisme, un chisme al volante. O sea, un chisme que se hayan entre, en, eh, que se hayan enterado en el volante. Me encantaría que nos cuenten chismes de taxi. ¿Qué les contaron? los? ¿Qué les han contado los taxistas? Un chisme de taxi. Vos, Luifer? ¿Te dejas algún chismecito caliente de taxi? Sí. A ver, yeah. ¿cuál? <risa> <risa> un chisme. A mí me gustaría que me cuenten un chismecito... Un, ch un buen chisme. Un chismecito de taxi. Ajá. Bueno, es que yo tengo chofer. No. Eh, ¡Mentira, no! A ver, chisme de taxi, que me han dicho muchos... A ver, desde que hago el programa me preguntan muchas cosas sobre vos. O sea, es que más que ser chismoso, la gente es muy interrogativa. Me preguntan cosas sobre vos. Te lo, te lo prometo que me preguntan me sobre todo. Te puedo te puedo ser con toda sinceridad lo que me dicen? Con toda sinceridad, claro. ¿Y es verdad que su mujer lo mantiene. Te lo juro que me preguntan. Te lo juro que me lo preguntan. Me mantiene, me mantiene. Él sí. le paga los sueldos a todos aquí. Te lo prometo, y yo no, él es un trabajador, él es un buen hombre. Yeah. Yeah. <laughs> Ay. Y sí, le me viejo además. El hombre que yo amo. Sabe que lo amo. Pero el taxista, eso no le pregunté El taxista me dijo que Luífer le puso los cuernos a Marco con kamikaze. Todo el mundo sabe eso. Todo el pueblo lo sabe. Todo hijo. el pueblo boliviano lo sabe. Chicos, a no... ese, dice, mi papá es taxista y sabe de todo. A, a mí los, cuer conta, a mí conta, a mí los cuernos el. no me los ha puesto Luífer Porque no tengo nada con él. Así que. Mira, no ha sido que, Luífer Lo más feo que tenían en vivo, ¿no? ¿Qué? Nada. ¿Qué? 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 Ah. ¿Qué? 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 ¿Qué palo humano? ¿Ah? <laughs> palo que no habla, era. Palo, a palo, humano, palo bueno. mano, Palo mano. Otro chime que me he enterado. Palo. Shh. Palo. Shh. Palo. Shh. Me ah, encanta. bueno, otro chime que me he enterado. Palo, el, o sea, el, el, te te <laughs> imaginas que. Espera, espera un ratito. Te imaginas que te pregunten, oye, ¿cómo te dicen? ¿Cuál es tu palo, apodo? Palo. <laughs> Muy bueno. Pregúntame cuál es mi apodo. ¿Cuál es tu apodo? Espera, el micrófono. ¿Cuál es tu apodo, Marco? Palo. Tremendo, boludo. Me cambio. Es más, cambiando de Yeyo antelo a palo shh, antelo. No, no. <laughs> ya no destructor de contenido es palo shh. Palo shh. Bueno, ya. Bueno, ahora sí puedes contar tu. tu. Tu, chis, tu chisme. Tu chiste iba a decir tu chisme. Ay señor. Palochito. Palochito. <laughs> ¿Dónde no entendí. Palochito. <laughs> Pa, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Mirá, hiciste reír a René, brother. Hiciste reír a René. Hiciste... <laughs> Mirá lo que dicen en el chat. ¿Está atrevido Luífero porque ya pagaron? Dice, tal cual, Luífero es así. Del 10 al 30, <laughs> del 10 al 30 se pone, Lisa. Se pone liso. Y, de, y del 30 al 10 ah, es un eso, sol. <laughs> obvio, como y del 30 al 10 es un sol. Así funciona más o menos, chicos, la energía. Sí. Bueno, cuenten, chicos, quiero escuchar eh, chismes al volante, por favor. Bueno, ya una vez Rupert contó el tuyo. Me olvidé que Ya, vos? contalo vos. ¿Tenés chismes al volante? O que cuente la gente. Voy a leer lo que están en el chat entonces Tengo si no miles. quieren contar. Uno, contame. Ya. Bueno, sí. A ver, bueno. Esperá Un... que no lo quiero quemar a mi. A, a mi. A mi taxista. De confianza. ¿Qué siempre así a dice a ahora, como. taxista? Calla vos, puchito. A mi taxista de confianza. No, siempre me trae. No, ¿Te acordás esa de vez, la que, la vez la... que fuimos a comer? El taxista de confianza, ¿vale? Esa vez no era un taxista. Ya llegó mi taxi. Ya tío. llegó mi taxi. y Me tengo que ir Chicos, de copilota. ¿Qué? Chicos, nunca les dije que era mi taxi. No Mientras. No dijiste que porque era tu taxi. No, porque nunca les dije que era mi taxi. Les dije que tenía planes. En que ya no iba llegó a mi Uber. Tengo que ir a ver a Cielito. Nada que Chicos, ver. Chicos, me voy. Tengo que recoger a Cielito. Bueno, sí, pero lo iba a recoger con él, pero no era el taxi. Bueno, la cosa es que eh, a ver, el chisme que me han contado. Bueno, la otra vez en mi taxi me dijo un dato random de alguien de la tele y me dijo, "¿Sabías que todas las mañanas a las 5 de la mañana sale a correr?" Y yo, ¿no? Bueno, yo lo sé porque yo lo llevo y el, todos los días a las Uy, hay que, género, bueno, todos los días a las 5 de la mañana sale a correr. Y yo bueno, o sea, es un dato ¿Y qué X, tiene? pero ¿por qué sabe él que a las 5 de la mañana se va a correr? No sé. ¿Pero de quién estamos hablando? No sé? De a alguien misterioso y ese el gran chime, Espera, Polar Camba dice: Malena tiene tantas confianzas con su taxista que se besan. ¡Ja, <laughs> 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 les dije que era mi taxi ese día. <laughs> no mientan, no mientan, no ¿Quién? mientan. A ver, levante, le espera. Oye, fue así, ¿no? Oye, ya llegó mi taxi, me voy, abrió la puerta del copiloto, se sentó y pico. No les dije así que era saluda, mi taxi. Así, ¿a en <risa> <risa> no les dije así que son las de Argentina. Así son las remis allá. Juro que no les dije que era mi taxi. Son ¿Qué? los mentirosos, ¿no? Les dije que era un taxi. ¿Qué? Yo le dije, yo te dije desde antes de salir acá que tenía planes. Estoy, estoy, lo que no me voy a olvidar era la cara de Mana, que era la quien había ¿Qué? ido con ella, la dejó asomida así. No, pero bueno, quedó en el pasado, ya está. Todo, todo, Cosas así que forman parte del pasado ya. Bueno... Bueno, ese. No les puedo contar un placer. Bueno, ¿quién era? Yo quiero saber. ¿Qué, ¿Qué cosa? Decímelo, me lo no, no te lo voy a decir. ¿Quién era el famoso? Después te lo digo. ¿Ya, pues ahorita? No, no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no? ¿Qué ¿Vos estabas pidiendo información acerca de un famoso? No, vos, sí, era un famoso también del equipo de lucifer <laughs> <laughs> ¿De qué equipo sos llevó? ¿Blooming, Oriente? oriente. Orientista, ¿eh? Claro, yo soy de Blooming, no vamos. Ok. Adelante, tame, me te vas a meter con todos los orientistas que te están viendo. Atención, toda la comunidad orientista que está viendo tú, en las cuentas de sus redes sociales. Yeah. ¿Por qué? ¿Si Pero si vos sos orientista... De Pero es que ella está diciendo que es de Blooming Y está, ¿Y que tiene, para los está que... Todos los orientistas, le voy a pasar su ubicación, vamos a, ir a tirarle matazoedas en la noche. <laughs> para que no duerma. Ya, eh, René, te toca. No, yo ya conté la mía, quiero escuchar la de Luífer. Ya de una vez, hijo. Yo no tengo chisme de taxista, pero tengo. Yo me enteré con una vecina, pero por qué que te corte. Ya. <laughs> <laughs> Tomó dale, impulso, uh. la pobre. Yo no <laughs> Le <risa> rogamos <risa> al cama pero, para que pero corte. Si no ¿Qué que dijo que no tenía? Te saludó en el momento. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? <laughs> bueno, dale, contalo. Ya de una vez. Sácala. <laughs> ya no, me da pena, René. <risa> <risa> oh. Dale. Yo me he echo. La gata Melchora. Dale, hermano, te toca. ¿Por qué me decís la gata Melchora? Porque sí me lo enseñó Susana. Si se, lo se la enseñó Susana. Grita, si se, se la, la sacan, llora. sacan, llora. Eso me lo enseñó Susana. ¿Acaso vos sabés que si a mí me la ponen gritis y si me la sacan, no, llora? No. ¿Por qué me decís no, la gata Melchora? Porque Susana es un dicho. Es Ay, por, y podría dicha ser lachera. Y podría ser la gata Melchora si se la sacan cuchillo y de palo. Si mucho lo dice Malena. Podría ser la gata melchora y podría ser eh, este. Ya pasó ya. La gata melchora, si se la sacan grita. Bueno, lo que es que me enteré que estaba embarazada la hija de la venta, de la ventera de mi barrio, por uno de mis taxistas del móvil. O sea, yo no tengo mucha comunicación con las personas de mi barrio porque no, no son muy malos y, y chaquean y a mí no me gusta. Y Chaquean. <laughs> y mi madre mucho bien, se bien pelea. Con Sandy. Claro, mi madre mucho se pelea con ellos. Entonces, la otra vez el taxista agarró y me dijo, ¿usted sabía que la señora... Antes era el punto de encuentro de la venta, ahora son los del móvil del barrio que se saben toda la vida. La llevé a la pelada con su madre a un centro ginecológico y está embarazada. Me enteré que estaba embarazada, una, no voy a decir la edad porque no quiero, pero no era una edad correcta y ahora ya está con petacota. Me enteré que, y llegué y le conté a mi mamá. Vos. para el Mamá, ni sabes lo que me contó el taxista que me llevó? Y le conté todo lo que me había contado el taxista. ¿Por qué sos chismoso? Porque así es la vida. Porque Cuando así funciona. Oye, vos sabés que yo, yo realmente a mí no me gusta continuar al chisme. Qué mentiroso. Qué tipo de mentiroso. Si acá no te podemos decir una cosa... <laughs> yo lo recibo el chisme, vos pero yo no lo transmito. y lo divulgás. Acá no te podemos decir una cosa sin que Eso cuentes. es cierto. No ¿verdad? contaste lo del Ay. taxi. No contaste que me fui en un taxi. No contaste que fui al cine. No contaste... ¿Cuántas cosas no contaste que yo te conté para que no le contés a nadie? Pero vos no me dijiste que era un secreto. Te dije, Marco. Y hasta la que más está claro lo contás. ¡Mierda! Ya está bien, a veces me tropiezo. Y sos chismosísimo. Porque, chicos, chicos, chicos. Ni saben, ni saben. Entramos el este y cerra la puerta a él y se pone así adelante de la puerta. ¿Es chismosísimo! No sé, René, ¿es o no es? Es. Sé el juez en este juicio. ¿Qué tan chismoso soy del 1 al 10? Entre nosotros, chismoso. Y acá se te sale. Ah, aquí se me sale. Se te sale. Pero todo se le sale. No se lo puede contar nada, chicos. Mentira. No te tengo nada. algunos chismes tuyos que nunca dije. Mira, a mi ver voz. cómo cuál. Yes. Se le salen ¿Se sale algunas cositas por el entretenimiento, pero las más fuertes se las guardo Ah, eso sí. Tengo más que estoy cuidando. Tengo más y te que estoy cuidando. cuidando. ¿Segura? ¿Qué querés contar? Aquí tenemos todo, ¿Aquí info que... de todo. Cuida la imagen. No, chicos. Cuida chico, la no imagen. Yo. No, no, no. Eso sí que no soy sapo. Porque sapo es sapo que está aquí. ¿Ah, ya se fue sapo? Estaba sapito. Sapo estuvo conmigo todo el día, pero no... Sapo es sapo. Sapo es sapo. Pero bueno, tenemos audio, chicos, para escuchar de... Escuchemos, chisme. quiero escuchar audios, por favor. De la uh -huh. gente chismosa en los taxistas o micro... O micro o ¿Taxista era, no? Taxista. Taxista. ¿Ya taxista, ¿sabes? estábamos hablando. Pero este es uno de micro. No ah, ah, un ¡Ah, dice que hay un chisme de micro! Vamos a escucharlo. Hola, chicos, ¿cómo ¿Cómo están? Quiero decirle una cosa, puta, todos los chinos del micrero que yo sé son, pues, puta, porque mi padre es micrero. Ahora la mierda que me cago y que mi padre se enteró, los clips y, puta, y me castigó, pues me reconoció, me castigó. ahora estoy lavando micro, estoy cago, pero igual me cago, vamos a seguir quemando micrero. Una actualización sobre el motel La Cueva del Zorro, después del audio que mandé, La Cueva del Zorro se fue a la mierda, ya no van los micrero. Ya casi no va a nadie a ese motel. Lo tienen casi como abandonado. Pero, igualingo, a todo lo que tienen sus maridos, en, que tienen que son choferes o que tienen micro, dueños, lo que sea, entre las líneas 58, 57, 67, 30, 56, 55, la 121, Puta, se pasa y la 132, están yéndose toditos al Motel Pasión, que está ahí de ida a los cañaverales de San Joelio. al Motel el hotel Pasión cuesta 25 la hora con aire. ¿Cómo sabés? Porque paso por ahí, por todo día, por, San... <laughs> por San Aurelio. ¡Fuera de broma! ¡Me saco, San Aurelio! ¡Ay, escuchá, no? ¿Cómo ¿Y cómo sabés la tarifa si no es que la tienen allá afuera? Te lo juro, está en un, en un cartel verde fosforescente. Juradingo, por Y vos, hermano. bien atento. Te, obvio, siempre voy yo como las niñas, no la voy a. Ah, ah, Leyendo, le, que no aprendes a leer, lees todos los carteles. Ajá, ajá, está, está a a dos cuadras de, un, de una churraquería, le mando un saludo a mi amigo Luisito que tiene su churraquería. Muy bien, muy bien. Madre mía. <laughs> y vos vas a esa churraquería y comes punta S ese, me imagino, cuando vas. Claro. Tiene sí, claro. novia. Va, no, pero comes punta S saludos a todos los micreros bueno y de otro <laughs> oigan hombre oigan este chico me da miedo que lo golpeen yo creo que la próxima que tratemos de subirnos un micro nos patean nosotros no, yo estoy a favor. personas no gratas en ninguna línea de micro Mira, a, mí lo, sí. a mí los micreros me caen bien salvo porque se meten donde le da la gana se paran donde le da la gana lo llenan su micro ah, no te quieren alzar a veces se va o sea, salvo por eso y como manejan a veces como el traste, me cae bien. O sea, todo lo malo y pero igual te cae. Me gustaría un día retar, acertarte a algo que perdas y que la apuesta sea que andes todo un día en micro. Que ande en micro. Para mí no no, no es una penitencia. No. ¡Yeh! No, no, no yeah. Por Dios que eso si uno está bajo de la Tacoma, no, 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 la, la Toyota todo, todo, y todos los autos. Alucina este fariseo si está. Ah, Anda en camioneta desde que habla. Por nada más a prueba, tenés que hacerlo todos los ¿Cuán día en poco micro? me conocen, chicos. ¿Cuán ya. poco me conocen? Ay, Ay, pero si no... Yo no nací en cuna de oro. Yo no naciste, ah. pero ya estás en cuna, hijo. Yo, yo no nací en cuna de oro, así que yo me he sabido comer en micro desde mis ocho años. Pero y eso solo queda tu recuerdo. La última vez que, escúchame, te voy a decir lo La que... última vez que me subí un micro fue en el año 2010. Escúchame, bueno, te quiero decir algo. Estás igual que Jennifer López que dice I'm from the Bronx, ah, sí, I'm, I'm from the, the Bronx. Bronx, I'm humilde, I'm humilde. Mamita, fuiste te, hasta los 21 que te hiciste millonaria y ya tenés 80. O sea, 50 años de tu vida has ha sido millonaria. Millonaria, ya no cuenta. Bueno, hasta yo no acciones. soy Jennifer, no de Ya, trabas, pero o sea, soy vos, vos, de no micro 10 años Marcon. de tu vida? Marcos. Hace 10 años que no, de no de micro, capaz. Soy el chico que a que 14 años que no ¿A qué, hora, micro, ¿a, a, qué, a, ¿A qué edad tuviste el primer auto? A mis. Eh, Merecido porque trabajaste. ¿Primer auto que me prestaban o el primer auto que me compré? ¿Qué te compraste a qué edad? Creo que a mis 20. algo. 20, 20 algo. Ya, ya eso, a tenés 34, ya, hace 14 años, Marcos. Correcto. Eso fue en el 2010. Uh -huh. Yo tenía un año. Te lo acabo de decir No te creo pues yeah. Se lo acabo de decir y, y al principio Abusaba mucho taxi también Normal, ¿Normal? Mucho taxi y no, y Normal 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 Y me compré mi primer cero Que se los boté yeah, también Ya, ya, no, ya ¿Cuándo lo compré? <laughs> que, o sea Chicos, las cosas cuestan trabajo O sea, tienen No, no, no llegan regaladas Ay. Ya se me, no, a mí, a mí no me A mí no me tocó que me lleguen regalada. Bienvenida a la gente que le llega regalada. Felicidades. Seguramente a sus padres han, se, lo, 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 han hecho cosas para lograrlo. O sea, todo se consigue a través del mérito. Así que a mí no me tocó, digamos. Pero eh, igual mi mamá me ayudó para tener mi primer cero, todo, así que. A no, mí, soy un privilegiado. O sea, aprovechando es. que Bruno acaba de llegar acá al chat. Hola eh. Bruno. Eh, la última vez que subí un micro, eh, subí con Bruno y me dijo que ya nunca me iba a hacer subir un micro porque le hacía pasar vergüenza. ¿Por, ¿Por, ¿por qué, qué le hiciste pasar vergüenza? Porque saludo y porque ¿Y me qué pongo tiene... rara. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver que saludes está bien? Porque saludable. me pongo rara cuando tengo que bajar. Es como que, disculpen, eh, ya quiero bajar. Disculpen, parada, 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 parada. y Hago cosas raras. Vos tenés que... De, desde aquí... que me da, me da vergüenza. Para en la esquina, Digo, por favor. Disculpe, este, quiero bajar, disculpe, perdón. Bajo, me pongo extraña. Me encantaría que mande el lado y me puteó así mil idiomas antes de bajar, por Dios, qué oh. vergüenza. Me acuérdense, me pongo roja. Se acuerda me pone roja, Renecita. <laughs> Yo lo veía, Marco, por la Gabriel. Marco nunca estudió en la Gabriel. <laughs> Ay, Dios. ¿Qué hablas, mentirosa? Yo di el PSA. Y lo aprobé para tu formación. ¿En el 2013? Formación. En el 2009 lo di. Pero ya dice que te no, vi en el 2013. La verdad, la verdad es que no sé si lo aprobé, pero lo di. <laughs> lo di, la, para ser honesto. Fui, lo di y escuchá, porque mi mamá me dijo, no hijo, lastimosamente la universidad que vos querés ir no te la puedo pagar. En ese momento no podía. Así que a la pública. Bueno, voy a la pública. Di, hice todo lo que hay que hacer para dar el examen. Me preparé, fui, di el examen. Menos confianza, me tenía que... Camisa rota, fui, me presenté, di el examen, ahí me acuerdo en los módulos que están sobre la Avenida Bush, creo que ahí eran los exámenes, di mi examen, lo entregué, nunca supe el resultado, no lo miré, porque salí de ahí y conseguí trabajo y me pagué otra universidad, digamos, en ese momento nada la que, que yo una carrera que quería estudiar, digamos, ¿no? entonces conseguí mi trabajo que fue mi trabajo en la tele y con mi sueldito me pagué mi U el tiempo que estudié, así que eso, mi mamá esa es la historia que mi mamá siempre cuenta. Es su, ma su mayor orgullo. Ay, no, pues mi hijo. Se pagaba su universidad. Así que saludos, mamita. Ya lo conté públicamente. Podés dejar de contárselo a todas tus amistades cada vez que lo ves. Pero ah, está orgullosa, pero sí, pues. Sí. déjala Pero es que a mí me da un poco de vergüenza cuando lo cuenta. Ya, pues, pues. ahora te tu vergüenza. Así es, madre Una bueno, bueno, quiere presumir todo. Bueno, ahora... Eh, es como los papás cuando les cambias o les arreglas el internet de la casa y dicen que sos hacker. ¿no? Y que tenés que estudiar ingeniería en sistema. Uh -huh. Tal cual. También pasa. Así pasa. Pero bueno, volviendo al tema de los taxis y los micros y todo esto, porque nos dejamos otra vez. Eh, ¿Algún otro chisme que tengan, cosa? No, no. no Yo no les quiero contar algo. A mí me da mucha vergüenza mira, cuando mira, me recogen en taxi, porque no me gusta ni que si tengo una cita, porque hay veces que me tocan chicos que no tienen auto y me recogen en taxi. Que ni me, me toquen ni me abracen. ¿Por ahí el taxista es homofóbico? ¿Cómo? <laughs> o sea, ¿te da miedo que el taxista sea homofóbico y que te lo baje? Ajá, yo... Creo. Ay, no creo. A hombre. mí tampoco me gusta igual que me toquen o me abracen porque ¿por qué el taxi tiene que ver nuestro... Ajá, yo le digo... Amor? O sea, súper incómodo. Si no te yo te carajo. Ajá, si yo fuera taxista, le diría ya Carmen Orrechura, mierda. Que no me gusta que estén eh, tocándome enfrente de a la gente. Espera, que estemos solos. ¿ah? <laughs> ¿Cómo sería entonces ustedes si fueran... Pónganse, pongámonos en la piel de un taxista. Yeah. Porque hay muchos A nuestros amigos tacheros que nos están viendo, les mandamos un abrazo. Si fuera un, un día como taxista, ¿cómo sería? Ay, no, yo fuera el taxista más top del mundo. Mi, mi taxi sería color de color. Sería colorido? el taxista como el del príncipe del rap. ¿Viste? Que tenía puros colores. Sí, sería súper colorido. Eh, estaría todo el tiempo sonando You belong with Me. Y les daría, a, pondría unos parlantes y les, dar, les daría micrófono a mis pasajeros por si quieren ir karaokeando hasta su este Y les voy a decir, prohibido usar el celular porque estresa. Entonces, les voy a, van a traer... Pero puro pop, puro pop, pop para divertirse, pop para divertirse. Obviamente, Corona, Galáctico, String Now. Eh, Galáctico, chicos. ¿Qué más? ¿Tendría bocaditos? Mierda. ¿Pondría? Ay, sería... Bocadito. Espérame, Luifer, yo sé algo que a vos no te faltaría, eh, que estoy seguro que no te faltaría en tu en tu en tu taxi que sería un buen ambientador. Mm, para que huela rico. Ay, sí, para que huela ¿Sí rico. ¿Sí o no? Chanel. <risa> <risa> Otra cosa que no podría faltar, pondría una manicurista. Una manicurista oh, dentro del taxi. Una manicurista dentro del taxi. incómodo, hijo. Imagínate que tengas que ir con tres personas y ocupas un lugar. No, a ver, ver a yo estoy diciendo gente. que tiene una distribuidor, tener muchos taxis. Vos vas a poder seleccionar el que quieras. Ah, querer. la mierda, vos no que, vos, Te estoy diciendo un día como taxista, no como el señor de los taxis. El... Ah. Tiene... Oye, un día como taxista y este se puso en el día dueño de un radiomóvil. Ese, no, es, un día es, como taxista. En grande, Él es el señor que tiene 10 autos y vive de su renta. Más... No, yo quiero manejar uno. Yo soy el premium. Bueno, pero es un día como sí. taxista, no. Pero para pa empezar, tengo que aprender a manejar porque no sé empecemos por ahí pero sería súper top me le preguntaría sabes qué primeramente cómo estás es la primera pregunta que ah, le haría la más importante la más importante a mis pasajeros y les charlaría sería como una, un terapeuta y pondría un cartelito dejaogate conmigo y que me cuente toda su vida todos sus problemas Atendría a clinics porque la gente llorona en los taxis pero cuando te termina tu corte vas en el taxi llorando a tu casa así todo toda moquienta y que el río se te escurre toallitas húmedas ese tipo de taxista, ese tipo de taxistas sería vos Male? Yo sería la taxista que va poniendo música tranqui, rock nacional, jazz, cosas tranqui, porque cuando vas para mí viajando, hay veces sí estás con ánimos de eh, perreo, pero otras veces estás con ánimos de que te, te, tuviste un día difícil o lo que sea, y vos no sabes si la persona está eh, con ánimos de escuchar música así súper fuerte como reggaetón o más necesita relajarse. Así que por las dudas, música tranquila nunca viene mal. Eh, y trataría de leer a mis pasajeros o sea si veo que entra con ganas de ¿Cómo charlar... con leer a mi pasajero si ¿Sí veo así. Malena de taxista Malena manejando leyéndola Malena. y le pregunta qué hace señor lo... qué hace señor lo estoy leyendo así lo vas a leer uh -huh. y no, si es no. churro se sienta adelante no. ¿Qué, qué hace señorita la estoy leyendo Malena. No, a lo que me refiero con leer a mis pasajeros es tratar de percibir cómo llegan. O sea, si veo que viene con ganas de charlar, ah. pues yo le charlo. Si veo que viene con ganas de estar en silencio, por ejemplo, hay veces que a mí me dicen, hola señorita cómo está y yo, hola cómo está usted vio que esto y ha decidido, hola cómo está bueno y ya me callo porque no tengo ganas de charlar. Entonces me voy a fijar más o menos cómo entraron y de acuerdo a cómo están. Si veo que entra con la mejor de las ondas, entonces le pongo una música más movida. De acuerdo a cómo veo que llegan y su energía iría cómo, actuando de ¿Y cómo diferente. sería tu taxi? Bueno, mi taxi sería, no sé, normal, bonito, limpio, que esté todo arreglado, o sea, que no tenga nada roto, por supuesto, en lo posible, si están mis posibilidades, que se sientan cómodos. Y siempre, pero siempre pre prendería el aire. ¿Sí o sí? Si puedo, o sea, si me da el bolsillo. ¿Sí? ¿Por qué es feo viajar sin aire aquí? Yo, si fuera taxista, iría full aire. Sí o sí haría el esfuerzo, full aire, lo hago a gas mi auto primero, full aire porque falta gasolina pero no haga <laughs> entonces lo hago full aire a gas para que me rinda más la platita, le pondría vidrios negros para que no me dé tanto el sol porque duele con el, en, en el día, agarraría y le tendría mi soportecito para poner mi celular. Tendría sí o sí. una un buena musiquita, digamos no, suavito para cuando yo esté solo y yo no charlaría. Sería ese ese chofer. ¿Y si no quiere música a tu pasajero? Me dice pues no. No creo que sean muros yo creo que Antes a entrar le incomoda algún género. No, yo le diría bueno bienvenida adelante. ¿Y ¿Por qué es es mujer? O bienvenido adelante y le diría bienvenido adelante. Hola. Hola bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien eh, ¿Desea música? No, no, no ¿El aire está bien? No, sí, sí, sí ¿La temperatura es adecuada? Está perfecta Por favor, no esté apurada Bien, la llevo Y ahí callaría el pico Y la llevaría Porque justamente Nunca sabes Cuando te encontrás Un trompeta Entonces Es mejor Es mejor Ir Uno calladito En su mundo Y va Y la dejas en destino O lo dejas en destino Y así te quedas. Tranqui Tranqui Y le pondría probablemente Algún sticker A mi A mi, a mi taxi lo único que le pondría es... ¡Palo! Na, no, ¡No! ¡Palo chito! No, no, lo único que le pondría sería... ¡Tu fiel chofer! Nací cachorro, pero la vida me, me hizo, hizo perro. ¡Mierda! Y otra buena Nací cachorro, pero la vida me hizo perro. Nada más. Eso pondría. Borre necesita hermosa? Miren, chicos. Uno de mis mejores amigos es eh, taxista en una app de taxis. Entonces creo que he recibido uno de los mejores consejos, si es que voy a andar en taxi, y es que voy a andar transitar en ciertas zonas únicamente, que son Equipetrol, Urubó y ciertas sí, no. zonas por el Sexto Anillo. Ya. ¿Me entendés? Ah, que son ah. las zonas más lucrativas moteles, de la ciudad, obviamente. Los ¿Por qué? Porque son donde mejor te pagan. ¿Por qué? Están Porque ganas de bajar donde mejor rápido. te pagan, donde hay más shows, donde hay más peleas, normalmente. Cuando hay infidelidades siempre tiene que y haber peleas, un es donde te pagan extras las carreras. Quiero que lo sepan. Y a este amigo siempre le pagan extra. Y cuando te toque entrar en moteles, él también tiene cosas extras para vender. Te estoy hablando cosas que vas a necesitar dentro de los moteles. ¿Pues Como, notas? por ejemplo, un álbum de figuritas. Álbum de figuritas. Eh, mm, trompo. trompo. Guantes. Es, etcétera, etcétera, colobo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo? Claro. Y por supuesto, y obviamente, como voy a ser una chofer que voy a estar muy preparada, voy a tener obviamente mi QR de yape para que me yapeen y voy a estar lista para que me paguen al toque. Me parece, me parece fantástico. genial. Fantástico. No hay nada mejor que ahora un taxista que tenga un que tenga su QR de, de yape. De yape. Cuando cuando no hay nada mejor que un taxista que se deje, se deje yapear. Porque así va pam lo ya y Totalmente, totalmente. Ya tuvo, lo yapeaste. Así Yo que ya Yo me subo saben. y ya pregunto, ¿tiene cueres? Ya y no? hablamos fluido. Así que ya saben chicos, si piensan entrar al, al, al rubro, esas son las zonas y estén listos. Oye, Pero siempre me... con su yape, chicos. Totalmente. A mí me llama mucho la, la atención los stickers de los de los, de los de los taxis. Yo tengo unos pensados. So, no, pero es que algunos. Que ni siquiera los puedo decir. Algunos es que yo me, yo me subiría, digamos, y no, no o sea, ni me subiría con algunos stickers que veo. Por ejemplo, capacidad máxima cuatro malcriadas. El sartén, la que sube está frita. No, malísimo, chicos, hay que cambiar, hay que cambiar. O, o qué otros stickers. La capacidad máxima me da risa, lo siento. Está es machista de mi parte, pero me da risa un poco. Es gracioso. ¿Cuál? Capacidad máxima cuatro. Cuatro malcriados? malcriados, está gracioso. Y si le pones cuatro malcriados, igual, pues así lo pondría yo. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Por eso fue, pues, es gracioso. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? I love sushi, me encanta. <laughs> I, love sushi. I love sushi. El, el de favor. los micros me fascina. El de Bar Simpson orinando. No me siga, estoy perdido. <laughs> el de, el león con la polera oriente. Namaste, namaste. El de, ¿Lo tendría Marco? El león con la polera de oriente nunca puede faltar. Otro que también no puede faltar. A ver, otra cosa que no puede faltar. ¿Saben qué pondría? Dios bendiga de este auto. Yo lo pondría de sticker 21 Bolivia, Chile. Total. Debería bien? ya estar de sticker. Deberíamos tener stickers de iLife para que la gente los ponga en su auto. <laughs> Frases. Debería ay, estar ay, el sé. de todos los micros que llevan a, a, a Roma. Ya debería estar en un micro. El de que mucho habla, porco aprieta. De día rengo, de noche cojo. El palochito ya debería estar en un micro. El palochito. Eh, pele, capucha. pele capucha. Aplauso y medio para este equipo. Dólar. A ha un cuore para nueva cámara. <laughs> la mi no hay amigo en el rasur, ¿eh? <laughs> No hay amigo en el rasur. El placer de volar. Tu envidia es mi progreso. <laughs> y Silencio, perra. Elegancia, eh, 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 lo que dice Arcángel, elegancia. Elegan ¿sí? No, es eh, mal, eh, maldad. Es que va al revés. Eh, elegancia, maldad. Sentimiento, elegancia y maldad. Sentimiento, elegancia y maldad. maldad. Yo Otro. tendría si la envidia mata que en paz descanses. Fuiste gata. sobrepasado por la bichota. ¿Qué tendría Yo tendría mal si la envidia mata que en paz descanses, gata. Es una. Yo sacar okay. el al corral vaca al corral vaca. Yo sacar el licencia a tu envidia para que la sepas manejar mi amor. Este top igual la que dice DJ Grillo hoy salí con Dios y si no vuelvo es porque me fui con él. No. Ay qué feo. Eso ponen eso ponen. Es lo, eso ponen. Oye tengo un hater en el chat. ¿Qué te dice? No, no le, le mando, hola. No pero le mando un besito que lo quiero mucho que en mí va a encontrar el cariño que no le dieron sus padres. Eh, la típica frase, hoy salí con Dios ah bueno, esa ya la leí las bolas del toro Na Natalí Inés, felicidades por tu cumpleaños mi reina, Dios te bendiga, espero que la pases lindo hoy la, la, vida... la vida es dura pero más dura es Esta. calle así iba ¿pasará algún día algún episodio en el que Marco no me escupa? Chicos, tengo un problema con mis salivales. Eh, eh con ya, mis glándulas en salivales. Es que Marco no me escupa porque soy muy chistosa. Pro <laughs> ya salzó. ¿Salzó? ¿Por favor? Bueno, quiero chisme. Chisme. ¿Ustedes? ¡Ay, tenemos chisme con male! No, sí, sí, a ver. Preparamos una sección, chicos, a partir de hoy todos los miércoles van a tener una pequeña actualización del mundo de la farándula, no solamente actual, sino también pasado, y nuestro segmento se llama Uno, dos, tres... Cultura Pop! Ay, pero más emoción, ya. chicos. Porque yo los estoy viendo a ustedes. Los miran Por... con cara de, de ilusión. De ya, ¿qué importa? Le importa la gente. Lo miro Cultura con... Pop! Bueno, otra vez lo vamos a hacer de nuevo. Ya. Bueno, y a partir de hoy, cada miércoles, ustedes van a tener Cultura, ¡Cultura Pop con Male y Luis Fer. Así, muy bien. Qué bonito es amar y ser amado. Ajá, exactamente. Así que cada. Hoy les traemos una reina, una diosa. Una diosa. Cada miércoles vamos a tenerles a alguien diferente. De Estados Unidos, de China, Japón, K-pop, Arabia Saudita, de todos los países del mundo. Pero hoy queremos iniciar con la reina. Porque ustedes a veces no entienden nuestras frases en nosotros. Uh -huh. Y mi personalidad está basada en una persona. Y ella es la señora Moria Kazan. Kazan. O también llamada La UAN. La UAN. Así que hoy tenemos una pequeña actualización. Y para iniciar. Tenemos un pequeño video introductorio que es la Biblia y el abecedario de Moria Kazan. El abecedario, el Moria Kazan, básicamente. Así que atentis, por favor, todos mis compañeros, se ponen los audífonos y escuchan porque a continuación van a escuchar el abecedario según Moria Kazan. Y van a entender nuestras referencias que vienen de ahí, de la UAN. Con quiera la producción. Vamos. A y la saqué. Y la saqué. De bueno, mamita, haz lo que se, que se, se te cante. Son muy buenas. Con, con, ella, con ella, de de la que trabajaba con ella, no de, Decime de, mí. Mí. de, Decime de mí. mí. Decime cómo se dice en inglés: soy una atrevida, caradura que quiere fama. ¡Ya! Estas sí. periféricas chirusas. ¡Fuera! De de Jiménez, te lo supo. No, 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 Hace como hiciste, mamita. Me voy. Infidelidad, lesbianismo, prostitución. Va a ser. J. De jamón no era jamón, era japaleta. japalita. Maricones, me gusta mucho la gente homosexual. <laughs> L de... No metas a tu abuela puerta que nadie le pasó el, el respeto, ridícula. ¡Oh! De... oh ay, Papito, eh, compreme esto. Q. de. Eh, ¿cómo Se cortó, chico. De... Respetá oh, yeah. las figuras argentinas. No te sientas que este es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy, take it easy. Es. De todo berreta, <laughs> todo berreta. <laughs> una denuncia con bromatología de... 25. <laughs> 25. <laughs> 25 25 25 25 25 Equis. Y de. Yo voy a decirle un dicho que decía mi abuelita. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Así que no le voy a contestar. Sienta. puede a pedir agua y nos trajeron una cuenta de una copa que no era champán era sidra. Caliente. Ay. Bueno, ese es nuestro deseario de la señora Moria Kazán, Como pueden ver, ella está llena de icónica frases. Mm -hmm. El de. No me El a... uh -huh. Soy Obviamente. yo. Pero nosotros por ahí hacemos frases. Moria Kazan. Moria Kazan y Susana Jiménez, chicos. ¿Cómo nos vamos a pelear, negras? ¡Somos mujeres de la industria! ¡Me un abrazo! Chicos, si Carlitos nos pone una musiquita de fondo, esto suena menos opa. Es que hablo y no se escucha ni. Se escucha como que yo. No, si está la música, ¿no? Escúchame, tengo una denuncia. Sí. Tengo una denuncia pública. ¿A quién? Tengo una denuncia pública a este canal, Pff, a todas las personas que están aquí sentadas. Okay, okay. Ayer entré a ver Uga, Uga. Y había un DJ acá, al vivo. ¿Por qué tenían un DJ? ¿Qué pasó? Necesito explicaciones. Necesito explicaciones. ¿Por qué tenían un DJ? Claro, y perá, perá, vamos a resolver estas dudas. Que pasa el productor de Uga Uga, por claro. favor. Y yo quiero saber. Agarra ese micrófono y, y explícanos por qué. Dejame había un esa DJ. cámara que tumbaste hace cinco <laughs> minutos. Ahí. ¿Por qué había Ahí un dejala, DJ? Ahí déjala en el mismo lugar donde se cayó para que se Un DJ sin cabello. Quiero saber. ¿Y por qué nosotros no lo tenemos? Porque se hacen las gestiones, pues. ¡Ay! Decíste? O sea que estás hablando para ¿Estás la productora tirándome? de generaciones. Estás diciendo... Pichar a, a Majito. ¡Majo, defiéndase! ¿Estás diciendo que Majo es una inútil? ¡No! no, no güey, un momento. Eso fue lo que dijiste. En ningún momento. Oye, ¡Majo! Mal, en otro momento he llegado a notas de chisme. ahora está mi ¡Ay! Chicos, ¿por qué había un DJ en Uga Uga? Me encanta René porque no. habla como rapera. ¿Por, ¿Por el el favor. qué? Había un DJ hola. en hola, hola, Uga, Uga. Hola. Ah, espera espera va, vamos, ponle las cámaras chicos ponle, ponle Estoy la... indignada, me acabo de acordar ¿Se, ¿Se escucha? Se escucha, perfecto Ok, chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí María José, productora de Generaciones Quería preguntarte, sé que estás muy ocupada con muchas cosas programa más exitoso Espérame, del Luis, espérame DJ Grillo, estás jodiendo de nuevo No vas a venir por preguntón Porque estuviste muy preguntón hoy Y no, desclasificado Ahora continuamos bueno, sé que está muy ocupada con el programa más exitoso del canal, o sea, no nos dan no, nada que verían todos los claro, otros. Claro, quería preguntar. Yo este opinas de las declaraciones del de productor de Uga Uga, eh, Sebastián, no sé cómo se llama, no me importa, eh, de que dijo que era una... Oliva, oliva, pelea. Eh, ¿Qué? Oliva. O, olivo, no sé, aceite de oliva. Eh, que dijo que era una buena para nada inútil. No dijo, bueno. En ningún momento. Eh, yo quiero aclarar algo: pasa que para gestionar un buen DJ toma tiempo. Por eso todavía no de dejando. No traemos cualquiera para dejar. ¡Pobre el amigo que, que, vino, que vino Ayer, ayer viene? chafa, digamos, eh. chafa, berreta, berreta, todo berreta. Bueno. Poné la cámara de Seba. <risa> <risa> no está la, la, no está, la de Seba, es que Seba no está activada esa no. cámara, Marquito. Ahí está. Valga la aclaración que se hizo las gestión, pero no es solo para UAU, es para todo. Entonces, ayer se hizo el programa Prueba, donde el DJ. Se lanzó sus pistas aquí en UAUA sí, para era, ver cómo sale y de ahí este, se va a aplicar ¿Y por qué en prueban en UAUA y, y, y no en degeneraciones? Eh, Prueba piloto, pues. No, no, no ¿Cómo? podemos tener pruebas nosotros, pero nosotros vamos a lo oficial. Ah, allá son los errores, de Ay, me parece perfecto. Sebastián, una pregunta. Dígame. Eh, aquí María José nos acaba de decir, digamos, que tu programa nada que ver. ¿Alguna declaración? No, los números después van a ir cantando solos. Exactamente. ¡Oh! Los los números no mienten, Los dice. números no, no mienten. No. Pelea de productores en iLife. Me encanta, chicos. Gracias a ambos. Hacen un gran trabajo los dos. Los quiero. Gracias, Seba. Gracias, Majo. Bueno, es que se viene eh. Parador. Pero bueno, hay que seguir con él. El... <laughs> el menos Parador del mundo. O sea. Cuídame la cámara ya. No. <laughs> hay que seguir con nuestra función. O sea, no eh, no me lo traten a Seba como a Dorado, porque pobre, este es un angelito. Dorado. Es, que, es que tenemos un conflicto. Estamos empatados en Catán. Ah. No terminamos, no terminamos una, una partida el lunes. De eso se trata, de eso se trata. Bueno, tenemos más de nuestra sección. Besito. Sí. Tenemos Besito, más de... majo, perdón. Inicié una guerra. Tenemos más. <laughs> ya basta, no, no, no es gracioso, mal, ¿eh? No, ¿Quién fue? fue? La gran pampita y no. Ah, no, quién fue? No, hay basta, tiempo. no es gracioso ya, basta. Basta. O sea, se lo preparamos con tanto amor. Para que más le prepare algo. O sea, ¿Sabes todo lo que cuesta? Tenés toda la razón. Yo no dormí la siesta por preparar. ¿Sabes? Audiencia. Eh, ya, chicos, el alfabeto. ¿Cuál era la O? ¿Cuál era la O de Moria? Ah. No nos interrumpa. ¿Cuál era, ah. la o de o? ¿Cuál era la O de Moria? de Moria? Presenta tu sección. Dale, yeah. presenta el, el documento que tenemos. Bueno, ahora vamos a ir con una pelea histórica que tuvo Moria Kazán, que quedó en el recuerdo de todos los fans de Showmatch, como nosotros y todos los fans de Moria. Con Silvina Escupidero, mejor llamada en realidad, Silvina, es Silvina Escudero. Escudero ¿no? Que ella le dijo, Silvina Escupidero. Bueno, vamos no, a ver. Ah, pero blanca. contexto: Silvina Escupidero estaba en Showmatch, y hace una semana se le había muerto su abuela, y luego, no. después de una semana, dijo que estaba en su mejor momento, y Moria Kazan le hizo recuerdo lo siguiente: Marquitos, ponete los audífonos para ya, que puedas escuchar. Es sí. el mejor el clip, el clip del mundo. Vamos. No mientas, Silvina Escupidero, mienta. no mientas. Bueno, bueno con respeto metas a tu abuela muerta que nadie le faltó el respeto, ridícula, se no sea subestimativa de la gente te su estoy hablando estimativa. que si la semana pasada se murió tu abuela y decía que estabas triste no podés decir que estás en, un, en tu mejor momento personal, porque el que, es el que nos tomás el pelo y la que miente sos vos Oigan, ¿se han dado cuenta que no, nuestras mientas, peleas son no, 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 nada en comparación de lo que pasa no, no, allá? Metas a tu que nadie le ¿Se han dado respeto, cuenta que no, las no, peleas que nosotros tenemos aquí son absolutamente no, nada en comparación a la que pasa no, Aparte no, no, me encanta no, porque ensalada. dice http:// exfunadas.blogspot.com Ay, eso lo sacamos nosotros. Nos encanta. Ajá, nos encanta. Nos encanta. Y también queremos que vean un poco de show para cuando nosotros hacemos show acá, no se tomen todos tan en serio, porque nos gusta pelearnos, eh, nos queremos hacer clombo eh, con Lucifer. Y bueno, nos vamos a pelear a decir lo claro. Y después nos vamos a Por abrazar. ejemplo, son eso, mujeres de la industria. Eso que dijimos ahorita de Negra, damos un abrazo. ¿Cómo nos vamos a pelear? Esta a mí, Moria Casán peleando con otra persona. ¿Cuál otra decimos siempre acá? El de. ¿qué somos para callarme? Son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes, son? ¿Quiénes son? Es Me, por... Chicos, estamos aprendiendo cultura pop. Ellos nos están enseñando, Luis Ferimale. Hay que meterle más violencia a esa, Nos yo. están <laughs> enseñando acerca de cultura pop para que nosotros nos podamos culturizar un poco más podamos entender un poco más el humor de los chicos, así que me parece válido, me parece muy bien, gracias por la info. De gracias nada, por gracias, info. perdón por aburrirlo. No, 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 para no. nada. Me sentí como vos en el fútbol, estoy muy cosa? entretenido. Ah, me lo estás devolviendo. No, estoy muy entretenido, me encanta lo disfruté muchísimo. Yo no dije que lo disfruté muchísimo. Yo fui como sincero. A tu yo para. sí lo estoy diciendo. No lo estás si diciendo sería... de manera hipócrita, me papito. Enca... Es más, te voy a decir. Bueno, audio. No me estés dando bola puerta porque no tiene nada que ver. No seas subestimativo de la gente. <laughs> ¿Quién es? ¿Cómo vas a decir que estás en tu mejor no momento abre, personal abre, si la semana pasada se murió tu abuela? Eso le dijo a María Casanova. Muy bien, abre, te abre. recibimos muy bien, Tey Kirisi. Take 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 con easy nosotras. Tey con nosotras, te recibimos muy bien, vos ya estabas funada, destructora de contenido, Tey Kirisi con nosotras. No, ¿Sabés sí, qué la gente de la periferia dijo? ¿verdad? ¿Qué dice con nosotras? Diga eso, son? dijo Morio. No, digo, no son? periféricas, Ay, dijo Morio. ¿Quiénes, ¿Quiénes, ¿Quiénes son estas bidets? ¿Quiénes son estas bidets? ¿Quiénes son estas periféricas? Dijo un rato de eso. ¿La escucharon? Per... Soy orgullosa de ser periférica No, Alfano, esa buenísima. No, chicos, que Morio versus Male versus Luifer. Las peleas. No, entre la ellos mejor, son la, la única que hubo nivel Showtime fue la que tú dijiste conmigo, querido. Sí, que fue la única que se faltaron el respeto ustedes de una manera. Se faltaron el respeto y yo no les falté no, el respeto. Estaban Todas locas mujeres para la de la industria, Nelly. Épica. ¿Cómo nos vamos a pelear? Yo Épica. no les no le falté ustedes, al respeto escuchen, nunca. Escuchen, y aquí lo voy a lanzar porque no me importa si me es quieren pura que me vote. ¡Chau, pura joda! Cuando se apagaron las cámaras, fue lo mejor. Que el día que me vaya a este canal, lo voy a contar porque no puedo porque firmé un NDA. Pero fue para chuparse los dedos. Es hasta el momento mi momento favorito. lo mejor, Volaron zapatos. No se vio en cámara. Sacaron vasos, caretas. Sacaron las garras, las perritas. Pero bueno, todo épico. Tanto así que terminó la discusión en la planta baja. ¿Qué? <laughs> 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 ¡Qué perra soy! Lo conté todo. <laughs> <¿San> Seguimos viendo. Nos <laughs> jodan <juegan> con nosotras. <laughs> pero llegamos a una solución. Bueno, pero Como después sea. de 45 minutos. ¡ay, fue tú! fue difícil, fue difícil. Fire fue. fire, fire fire. Fire fire. Bueno, todos, todo se puede lograr, aunque, aunque sea duro el camino. camino. Abre tu Oye, pie. deberíamos hacer una compilación top de peleas de, de generaciones, de todas. Desde que deberíamos hacer unos premios iLife no premios iLife de, de generaciones, no, enfoquémonos en este programa. <risa> 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 premios de G Oye, oye, no, 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 esperen, 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 Yo otros los quiero, los chicos de Uga Uga. Al lo, En los LPM otros programas los, igual desmadre. se han emputado, se han peleado. Uy, sí. si te contaba. Se, ah, se han peleado. En, en la mañana se han agarrado un par de, en de veces, En la mañana se han agarrado un par de veces, Susana este, se ha agarrado con. En Uga Uga también ha habido ahí unos cuantos. ¿Lapo? Que les cuento no primicia de Uga Uga. De Uga, Uga. En desmadre. En desmadre, Malena? Que no me Susana importa, si María me Laura. Hago, ¿De verdad? Sí, sí, sí. Una lo vez. saca como a títeres. ¿Por qué? <laughs> ¿Mierda? Ah, ah, no, una vez lo tuve. ¿Verdad? Miren, la, miren la malvada. Dice, es poca... no <laughs> Está diciendo porque en Huawei una vez el productor tuvo que llamarlos a cada uno afuera a decirles que es, se calmen un poco. Sí, sí, no, con mi productora. No, pobre, ¿Vos, sab bien, vos sabés eh? que estás abriendo una puerta que después te, puede te la pueden devolver. ¿Qué y cosa? ¿Y te la pueden devolver? ¿De qué? Los guaguas te la pueden devolver. ¡Ay, que no ¿Homofobia? le tenemos miedo! <risa> <risa> ¡Si me la devuelven es homofobia pura! Se me la no está... pueden, no pueden. No pueden devolverme la ellos saben. No pueden con nosotras. Take ¡No jodan con no nosotras! Otras. Si bien nos recibimos acá, ¡take, take it, it easy, easy! ¡Take it easy! ¡No jodan con nosotras! Pero bueno, les trajimos eso. ¿Qué más hay hoy, Marquito? ¿Qué más qué? ¿Qué más hay hoy? ¿Qué más hay hoy? Este... Bueno, tengo otro tema. Mira, hoy a mí me gustaría conversar sobre las razones que son válidas para endeudarse. Todo. Voy a sonarme los mocos. Me Comprarme. Eh... Razones válidas para endeudarse. ¿Cuál Yo... podría ser en Yo... la vida, chicos? Algo por lo que valga la pena endeudarse. Yo digo si. Invertir en tus estudios, por ejemplo. Mm, si estás en una emergencia médica... Escucha, Pero déjame, puedes opinar, carajo. <laughs> ya no, pelea parte 2. <laughs> no se dan cuenta muchas veces que los llevo, ¿no? Los provoco, los llevo a ese, sí, a sí, ese no, lugar. No nos damos cuenta cuando nos provocas. Soy yo, tu oído biónico, escuchó que Malena te dijo, déjame terminar... Carajo. Déjame terminar, así me dijo Luis Déjame Así me déjame dijo... Deja parir, carnaval. Ah, para endeudarse está muy bueno, carnaval. Es eh, 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 algo que pasa normalmente. La gente se endeuda mucho en carnaval. Es en verdad. En Santa Cruz, sobre todo. Es verdad. Válido para los canvas. A ver, válido para endeudarse. Para bolivianos. Mm, tu primer mes con tu cortejo. Va, eso no es válido, carajo. ¿Cómo va a ser eso? Espera, espera. Sí, sí, siguió garajeando. Eso no es válido para endeudarse. Te voy a lavar la boca con jabón y lavandina, como decía una señora. Perdón, ya me calmo. Bueno, yo, a ver, les quiero decir. <laughs> ya me calmo. Me <laughs> Perdón, ya me calvo, le Les quiero decir, o sea, para mí, o sea, siento que es algo bonito. Ya te puedo decir, para tu aniversario, para el detallito. A ver, no endeudarte, sino tipo, no sé, a tu amigo, oye, prestame. No, pero endeudarse sí. no, para eso. ¿Cómo puede? Pero tu aniversario, haces un esfuerzo. Te lo pago de aquí a un mes que me paguen. Haces mi... un esfuerzo con lo que tengas. Por ejemplo, ya. ¿qué pasa si yo cumplo aniversario y vos aquí nos pagas el 10? El 20 yo ya no tengo nada y es mi aniversario y quiero regalarle algo. Pero es si a amor, decir, te oye, lo compro el 10 cuando cobre. No, yo rico. le voy a decir, Marquito, préstame pues. Y vos me vas a prestar, ¿no? Eh? Ser. Pues sí, pues es un motivo no. bonito para endeudarse pues, Yo no le recomiendo endeudarse por corteja ni por cortejo. Nunca te has prestado. Para lo el... he hecho. Ah, Pero no eso, lo recomiendo. Por eso no lo recomiendo, porque lo he hecho y está muy mal. Habló la experiencia. Está muy mal, chicos. Después te dejan y vos te quedas con la deuda. Quedas clown. Claro. Además de que te dejan y por ahí te cuernean, después te, todos los días que te todos los meses que tengas que pagar esa deudita, ¿te acordás? Me cuernearon. ¿Por un negocio? Me cuernearon. ¿Por un negocio? Para invertir, yo. sí, dependiendo que el negocio no sea con ningún leder. Claro, si es algo... ¿Qué que es ser? un leder. Uno de los líderes de estafas piramidales. Estafa es mejor piramidal. no meterse. Sí. A ver, otra cosa por la que vale la pena para mí, si estás enfermo, haz una situación así ah, de salud, obvio. por supuesto. Y para comprarte una casa te endeudas no claro pero eso es que uno saca un sí, crédito sí o sea te, vale a ver hay gente que opina que no vale la pena endeudarse por la, para una casa porque te restringe ciertas libertades y hay gente que opina que sí es una discusión bastante álgida entre economistas por ejemplo qué tan, qué tan bueno es por qué porque la, el razonamiento es este si te compras una casa ese, esa cantidad de flujo que te, vos necesitas para comprarte una casa la podrías poner a trabajar porque te genere la rentabilidad suficiente para pagarte un alquiler. Entonces no dormís tu capital día. Bueno, pero es toda una cosa... Económica. Económica. Pero si vos te compras una casa también ese activo después se puede evaluar. A lo que dice Flavia Carballo, que tiene toda la razón, un viajecito. Un viaje. Es una... Mira... A ver si sí, lo puedes hacer sin endudarte mejor, pero ya una vez ya lo hiciste, ya quien te quita lo bailado. Claro, viajar es una de las mejores inversiones que puedes hacer en la vida. Es que sabes que también yo creo que es, es para vos, digamos, que me pedís prestado y luego te veo en Europa, voy a pensar que te tenés para viajar y no para pagarme. Prefiero que me digas, mira, me falta para pagar mi paquete 500 dólares, un ejemplo, préstamelos y, y te puedo llegar, o sea, si es mi amiga, mi íntima. Pero si te, me, me pediste plata prestada y luego te fuiste a Europa, voy a, como te prestamista voy a pensar que te haces la pelotuda y no me quieres pagar. ¿no? no, claro, es que no puedes viajar si tenés deudas, digamos, ¿no? Claro. O sea, a Miren, que hay un que guan, tenga guan, alguna deuda bancaria, digamos, o algo así. Yo recomiendo que viajen siempre eh, que puedan pagarlo. Y para endeudarse, pues, tiene que ser un motivo que sea verdaderamente válido. ¿Vos o sea, ¿Cuál considera A ver... Yo creo que tiene que ser algo que verdaderamente, no sé, que vos estés. Hay gente, por ejemplo, que se en, eh, que se endeuda para. Pagar otra deuda. Para, no, para ir a, al Mundial. Ah, Hay gente que ah, se endeuda para, mí para no ir no al vale Pero es que es ilusión. Si juega la final, ponele. Imagínate. Estás jugando la final Argentina y tengo la posibilidad de endeudarme para ir, obviamente, después con, sabiendo que lo voy a tener que trabajar y pagar. Y lo voy a poder pagar. Pero me va a generar deuda que. Cuando vuelve a tomar, yo voy. Con tal de ir a ver la final, si juega la final Bolivia, me endeudo. A mí, imagínate que Bolivia llegue a, a, al mundial, ¿sabes todos, cómo ¿no? me endeudo yo? Si claro, no tengo la plata para ir a ver no el, da, a Bolivia al mundial, porque voy a ir a ver a mi selección al mundial y total, me la voy a llevar. Me la voy a llevar en el recuerdo. Y a lo la que diga, plata que no vuelve. Vale la pena ser tan apasionado ¿Vale la pena? por el fútbol. Vale, la pena. Vale la pena. La pena. La pena. Yo soy... Para el que es apasionado y para el que no, no. Para pues. ese tipo de cosas icónicas, por ejemplo, yo creo que vale la pena. Para ir a un concierto de Justin Bieber, yo me endeudé. Y obviamente pagué mi deuda. ¿Fuiste? No, pues, si el, 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 el... ¿Qué hiciste? Te no? endeudaste y no fuiste. ¡No! Escucha. <laughs> <laughs> Malena, pero, se sube. Paga el pasaje y se baja del micro. Pero, pero, no, pero, Malena, terminame de contar, por favor. Fue la última vez que no pudo, se, eh, tuvo un problema de salud y canceló el concierto por segunda vez en Argentina. Entonces, ¿pudiste devolver la plata y no fuiste? No, no nos devolvieron la plata nunca de ese concierto. Yo escuchá, oh, gaste, qué mala suerte. Eh, Escuchame, gasté todo mi sueldo, o sea, es como si me hubiesen pagado acá y todo mi sueldo, pum, a la entrada ahí nomás. Gasté todo mi sueldo y después dije, Dios verá cómo cómo qué hago. Vivo Muy a mate, responsable de tu parte. Todavía estaba solita. Vivo a mate, no me importa. Amate y semillita, pero yo lo voy a, ir a ver a sin vivir porque lo amo. Y al final. Me plantó otra vez y bueno, yo lo sigo amando, ¿viste? Cuando uno está enamorada es boluda. Y nada, me plantó otra vez y yo me quedé amado y semilleta todo el mes, ya estoy bueno, muy Bueno, yo te voy a contar, yo me endeudaría, es más, lo voy a, voy a contar algo que es completamente real. Yo contraje una pequeña deuda para ir a ver Arcángel. ¿Y qué pasó? Y llegó el huracán. Llegó el huracán María a Puerto Rico y no lo pude ir a ver, se canceló amigo, en concierto. Entonces, yo me endeudaría por ir a ver a Arcángel, por ejemplo. O sea, sería. Me, me endeudaría. O sea, ¿cuánto hay que pagar? O sea, ese es tu concierto soñado, que vos es, decís, muchacho. Me, encanta, me encantaría, mi sueño, mi sueño a nivel concierto es ver a Arcángel en el Choliseo de Puerto Rico. Ese es mi sueño, digamos. ¿Me entendés? Pero el ideal, ¿no? Y me encantaría verlo en cualquier otro lado. Pues, escucha. El 24 de septiembre es tu cumpleaños y junto... 23. 23, perdón. ¡Ya, otra vez! Bueno, el 23 de septiembre es tu cumpleaños y junto a la producción te tenemos preparado algo muy bonito. Un saludo a Arcángel. No. Queremos decirte que hay la posibilidad de que puedas ir a verlo a Arcángel en vivo en noviembre. En México. ¿En serio me estás diciendo? Siempre y cuando participes de la promo de Coca-Cola y... <laughs> Claro, porque ahí está, Coca tapita, Flow no. está el, el Coca-Cola Flow Fest y tiene toda la razón, Luífer, Me puedo ganar alguno de los paquetes dobles para el festival Coca-Cola Flow Fest que se va a celebrar en México, donde va a cantar Arcángel entre la lista de artistas que va a estar en este festival. Así que ustedes tienen que agarrar todas las tapitas doradas en todos los productos de Coca-Cola Company. Los que tienen la tapita dorada, ahí está Sprite, está Fanta, está Coca-Cola sin azúcar y Coca-Cola sabor original. Y en la tapita, miren, escuchen. En la tapita ah, viene un código que ustedes van a poder ingresar escaneando el QR que les va a aparecer ahora mismo en la pantalla. En la parte inferior derecha de su pantalla, aquí les va a aparecer el QR, lo escanean y ahí pueden mandar el códiguito que les sale. Yo lo voy a intentar porque así no me endeudo, me gano la, los paquetes dobles. Y si no me lo gano, seguramente me voy a poder ganar alguno de los cientos de premios que se van a. que tenés la posibilidad de ganarte. Recuerden que esta actividad está controlada y fiscalizada por la AJ. Así que ya saben, chicos, todos los que tengan tapitas duradas. Miren, yo tengo Fanta, Malena tiene Sprite, los chicos tienen Coca, y aquí adentro viene su código. mandan Escanean el QR, y los va a mandar un WhatsApp, llenan sus datos, y ahí ponen el código de que les viene aquí otro que no se los voy a mostrar porque por ahí este es el ganador así que así marquito ahí está tu solución de que puedas ir a ver a arcángel tus sueños gracias puede tremendo muchas gracias muchas gracias la vamos a lograr la vamos a lograr ojalá me encantaría ver a arcángel algún día en vivo mm -hmm, sí. bueno sí. Eh. pero los dos ¿deberás saludos a arcángel no sé no sé. Nos no endeudamos creo. para ¿Será que están esas páginas de salud Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. De sí. verdad, no, yo me endeudaría por pagarte un saludo. Se lo hacemos con inteligencia artificial. Hola, Marquín. ¿Cómo va el Arcángel? Chicos, quiero contarles una actualización de la campaña. A ver. Uh -huh. ah, acaban de enviarme el monto actualizado y quiero ver si lo logramos. ¿Podemos poner el QR, por favor, de las donaciones en pantalla? Actualmente vamos eh, un poquito más de un día. Vamos a cumplir 48 horas a las 11 de la noche y estamos muy cerquita de alcanzar los primeros 100.000 bolivianos. Oh. Estamos en 95.000 bolivianos, 95.393,19. Todo este dinero en efectivo se va a usar para la compra de eh, equipos específicos que necesitan los bomberos. Por ejemplo, les voy a dar unas listas de equipos específicos que necesitan y que ya se han cotizado. Por ejemplo, bo bomba de mochila forestal, tanque rígido. Arnés alcolchonado rastrillo forestal, rastrillo forestal de escobeta modelo americano, Maclau, esta herramienta del Maclau, me acuerdo de la anterior Maclau. vez, es súper importante para los bomberos, hay distintas clases, asadón, pala forestal, pulaski modelo americano, es también una herramienta que utilizan los bomberos, eh, machete forestal con lima, matafuego forestal, matafuego forestal, exactamente, ponele, mira, les voy a decir una cosa. ¿Saben cuánto cuesta una mochila forestal? Bien. En esta cotización que tengo aquí. Bo bomba de mochila forestal, tanque rígido, capacidad 20 litros. La bomba es metálica, es de doble efecto, tipo hidroneta, máximo alcance de chorro vertical de 7 metros y en chorro horizontal de 12 metros. Son mochilas que tiran el agua a presión. Uh -huh, Industria española. M precio al público tiene uno y esta empresa tiene un precio especial, SOS Chiquitanía. 1800 bolivianos. Cada mochila, cada mochila. Así que estos equipos son muy caros, chicos, son muy caros. Entonces, mientras más donen, más posibilidades vamos a tener de comprar. Por ejemplo, eh, un casco para bombero forestal con bular americano. Son unos cascos que vienen con una protección. Eso cuesta 480 pesos, 390 pesos, 280. Camisa para bombero forestal. Una camisa para bombero eh, forestal con tela certificada ignífuga, que es lo que ellos necesitan da una certificación ignífuga que quiere decir que si les cae un fuego no se van a arder digamos eh, eso cuesta 1200 pesos una camisa entonces estamos hablando de comprar eh, ponele 100 camisas estamos hablando de 120 mil bolivianos 100 camisas solamente entonces suena mucho 100 mil bolivianos pero no es nada así que los invito a seguir donando y ojalá ahora que estamos en el programa podamos eh, llegar a los 100 mil bolivianos Voy a pedir que me pasen ahorita el reporte en real time para que para que para que ustedes puedan hacer sus donaciones. Compartan esto ahora, ahora mismo, compártanlo a todos sus amigos, a todas, a toda su familia, para que entren y puedan donar escaneando este código QR. Así es, chicos, ya saben, eh, como les dijimos, aquí está el código QR. Bueno, perdón, está a este lado, pero es que lo veo a otro lado Hola, de la pantalla. Rodri. Rodri, me hace un favor, mi rey, ¿me podrías mandar la info actualizada de las donaciones de en efectivo, please? Vamos a, que es el que está manejando la cuenta, nuestro encargado de la, del dinero en efectivo, y posteriormente, les recuerdo que una vez finalizada la campaña, <coughs> vamos a hacer una rendición pública de las cuentas también para que vean en qué se fue cada peso. Perfecto. Eso. Así que donen, chicos, tenemos unos minutitos más de programa. Aprovechen para, para donar y ojalá lleguemos a los a los 100.000 bolivianos. Pongan en el chat si están donando, chicos, si están pudiendo donar, si pueden escanear el QR y, y, do, y donaron. Yo ya doné, me imagino aquí los chicos también ya donaron, sí, han dispuesto. hecho su propio aporte. Así que todos estamos tratando de colaborar para que esto salga de la mejor manera. Recuerden que los que estén fuera hay, una, hay un link para un GoFundMe que tienen los de Ríos de Pie para que puedan donar los que estén fuera. Total, lo que las personas que estén fuera del país pueden donar a través de ese link en GoFundMe. Me gustaría que el chat me deje preguntas que consideren importantes hacer ahora, si tienen dudas sobre la campaña, si quieren alguna información más específica sobre la campaña, para que por favor... ¡Uy! ¡99.000 bolivianos, chicos! 99.000 bolivianos! Faltan mil pesos y llegamos a los 100.000. Rodri, estoy en vivo en el programa. Vamos a tratar de llegar a esos 100.000 bolivianos antes de que acabe. Faltan 13 minutos. Así que porfa, si podés ir actualizándolo y me mandás tras que lleguemos a los. Eh, 100 mil acá acaba de entrar una donación de 1315 bolivianos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos los que donan. Mirá, los últimos en donar fueron Flores Ortiz, Venga Montaño. Hay un cuere, eso es chiquitanía de 1315. Andrés Santi, Torrico Vald, esas son las iniciales. Todo lo que puedan donar es bienvenido, chicos. Como saben, les acabo de dar un ejemplo: una camisa ignífuga cuesta 1200 pesos. ¿Cuántos bomberos voluntarios creen que hay desplegados en la chiquitanía? Por lo menos deben ser 800 bomberos voluntarios. Mil, capaz. No sé, no tengo el dato, no soy funcionario público, pero creería yo, 800, 500, ponele, con 100 camisas, gastamos 120 20 mil 20 bolivianos 20. y no vestimos a una quinta parte. Entonces, ayúdennos, chicos, ayúdennos. Y aparte todo el equipamiento que tienen que tener. No estamos hablando de camisas, pantalones, botas. Total. Eh, vestir que tener, a un bombero. Eh, tienen que tener las mochilas que tienen que tener los aparatitos para eh, muy con agua, Mañana te voy a traer las el costo. Balas. Mañana te voy a traer el costo total, total del de bombero por cada bombero. ¿Cuánto tendríamos que tener para equipar a un bombero? Entonces, a, ahorita ojo de buen cubero, yo creería que son unos... ¿Cinco mil bolivianos? Cinco mil pesos. 4.500 capaz. Mañana voy a tener la info clarita, pero eh, ponerle. Estamos hablando de uno. Pongámosle 5.000 pesos por 800 bomberos. Son 4 millones de bolivianos que se necesitan. Imagínate, si hubieran 800 bomberos desplegados. Solo digamos. 800 bomberos. Exactamente. Claro que esos fondos deberían salir de los impuestos que pagamos todos los días, no que aquí estamos haciendo doble. Este, pero bueno, sí, sí, si. Es, estamos sí. contando transporte, diésel, que se tiene que llevar alimentos, bebidas. Total, total. Así que toda ayuda es bienvenida, chicos. Toda Felicina. ayuda es bienvenida. Cada peso suma, por eso les digo. Y también pueden ir a dejar ustedes a los puntos de acopio que están distribuidos en toda la ciudad. Aquí, mira, les va a salir el QR con eh, las ubicaciones de los puntos de acopio para que ustedes, ahorita que están en su casa, puedan escanearlo, se fijen cuál es el punto de acopio más cercano a su hogar y puedan ir a dejar su donación nada más le pido yo sé que pueden estar muy cómodos con el aire 16 dándole en el pecho pero no seamos indiferentes con esta causa los bomberos nos necesitan los animales nos necesitan nuestros políticos nos han abandonado y de alguna forma la sociedad civil tiene que hacer, eh, tiene que hacer su parte no claro así que nada más chicos nada más eso donen 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 dejémoslos los cueres ahí y a ver si llegamos a los 100 mil bolivianos a ver a ver a ver a ver todavía no todavía no Llegamos en breve. I know that. Sí, sí. Yo estoy convencido de que vamos a llegar antes de que termine el programa los primeros 100,000 bolivianos. Y ojalá podamos llevar a, lleg llegar a más, ¿no? Hasta el viernes. Bien. Chat, ¿quieren hacer preguntas? Los invito a que hagan preguntas en el chat. Se las voy a contestar todas y cada una de ellas. Si tienen dudas sobre la campaña, si hay algo que quieran saber, alguna cuestión específica sobre qué medicamentos, qué tipo de medicamentos, qué tipo de equipo. Ahora les voy a contestar absolutamente todas las preguntas que tengan y si hay alguna información que les falte y les vaya a ser útil, aprovechemos estos minutos. Tenemos ocho minutos para conversar tranquilo y que podamos, y que podamos tener la información más clara, tanto ustedes eh, como el resto de la gente que nos ve. Marco lee a Alexandra, dice. Sí, lo vi. Hola, administro una clínica y con la directiva queríamos darle atención gratuita a nuestros bomberos, nebulizaciones, consultas médicas, sueros vitaminados. Asimismo, servir como centro de acopio. Alexandra, mil gracias. Por el momento nos vamos a manejar con los centros de acopio que ya tenemos para no generar una confusión en la comunicación de la campaña. Bienvenida a la atención médica. Si querés, me podés escribir en mis redes sociales y pasarme dónde. Ahora te cuento que los bomberos no están en la ciudad. Entonces, la atención médica. Es ideal trasladarla hasta donde ellos están. Porque no. Entiendo que si vuelven de sus misiones pueden ir a la clínica. Pero en este momento la intención debería, garant, debería ser garantizarle la atención médica in situ, ¿no? En el lugar. Porque si no tienen que venir hasta Santa Cruz y muchos no quieren volver, es mejor que esté un médico allá y los atienda, ¿no? Entonces, eso. No sé si existen puntos de acopio en la ciudad de La Paz. Creo que pueden encontrar esa información en las páginas de Ríos de Pie, que estamos viendo la forma de hacerlo nacional. Pero por el momento no tengo ninguna certeza al respecto. 99,826 bolivianos. Damos a 200 pesos más. Chicos, uy, gracias. Entraron varios, Mira, Dice Andia Cabrer, Kenia Cris, Molina Besser, Sonavi Arati y otro de... 20 pesos. Así que yo creo que antes de terminar el programa llegamos, chicos, a, lo, a los 100 mil. Llegamos a los 100.000. mil. Si ustedes donan, si lo comparten, aquí está, saquenle screenshot, lo que quieran y nos pueden ayudar con eso. Re chicos, respondan esta duda que tengo. ¿La gente cambia de verdad? ¿Qué tiene que ver, tiene que ver con la situación? Y... Parece es Malena. Oye, ¿qué te pasa? Pero Malena tiene esos cambios. Cambio una... de caja. Se enoja conmigo. ¿Por qué se enoja? Pero si Malena siempre, le, siempre decimos que se maleneó. Derrapó. Decimos, se maleneó. No te maleneas, amiga. Se maleneó. No se so ofendan, chicos. Estoy sensible, perdón. ¿Será que? Nada, no, iba a tirar otro cambio de tema. va a tirar otro cambio de tema? Perdón. Se malenea. Chicos, pregunta sobre la campaña solidaria SOS Chiquitanía. Por favor, pregunta. Pregunta sobre la campaña SOS Chiquitanía. Atención. Preguntas. Hagan ah, todas las preguntas. ¿Ustedes tienen preguntas sobre la campaña? ¿Alguna duda que les haya quedado? Ah, obvio. Oh, pensé que, ¿Ustedes... <laughs> que... No, igual. Yo, sí, yo te puedo preguntar. Pero ustedes que están bastante informados, ¿tienen más dudas? ¿Tienen consultas que quieran hacer que por ahí ayuden a la, a la gente a, a tratar de entender mejor lo que estamos haciendo? Ya, yeah, yo tengo preguntas. Porque, a ver, muchas muchas personas... Eh, sé que está la lista... 99.900. Faltan 100 bolivianos más, chicos. Faltan 100 bolivianos más. Chicos, no soy malo, con males. Siempre, no siempre le decimos Aguante. que se malenea, solo que hoy parece que está un poquito más sensible. Y como la chica cambió de tema de la nada, le dije que parecía malena porque malena se malenea y nos cambia de tema aquí random muchas Tranquilo, veces. Tranquilo, él me quiere. Bueno, te pregunto me algo que lo, lo leí ahora en uno de los comentarios del, del video que subimos los chicos. Eh, estamos recaudando en los comentarios, o sea, de del, del, la medicación, ¿cierto? Entonces muchas personas tienen dudas si también esa medicación se les va a brindar a las personas de los pueblos que están también siendo afectadas por el humo y porque la condición allí es mucho más grave. Entonces, ¿es para los bomberos y para las personas o se va a subdividir? Quería preguntarte también cómo está la atención, si es que sabes algo, con las personas que están afectadas, las comunidades más cercanas. Perdón, me distraes al inicio de la pregunta, ¿me puedes repetir el inicio? <laughs> Lo que pasa es que estaba leyendo un mensaje importante. Te vuelvo y te repito. O sea, te pregunto: las personas están preguntando, o sea, que estuve leyendo si la, los, los medicamentos también son para las comunidades afectadas. Tanto, obviamente, los bomberos lo necesitan más porque están en, en la línea de fuego, pero también las personas y las comunidades que están ahí. ¿Se va a subdividir? ¿Cómo van a manejar esta división de, la, del, de los medicamentos que lleguen a las donaciones? Ya, mira, te lo voy a, te lo voy a explicar con la mayor sinceridad. Bolivia, es un, Bolivia nosotros, somos un país pobre. En todos los lugares y en todas las comunidades hay necesidades, no solo en época de incendio, siempre. siempre. Entonces las comunidades suelen estar muy descuidadas, muy olvidadas. En estos momentos lo que nosotros vamos a hacer es llevar equipamiento, comida, medicina, tratar de entregarlo, no tratar. Vamos a entregar todo el equipamiento en manos de los bomberos y vamos a garantizar con la comunidad de que la comunidad también esté atendida, tenga alimentos, tenga medicina, y que ellos le gestionen una olla común a los bomberos. ¿A qué me voy? Por ejemplo, nosotros hicimos esto en Aguascalientes, en 2019, que está adelantecito de Roboré. Llevamos 40 toneladas de ayuda. Era muchísimo. Ahora hemos mejorado el sistema, porque justamente nos estamos distribuyendo con otro grupo de voluntarios. En Aguascalientes hablamos con... Eh, las autoridades del pueblo nos dieron la casa del, del pueblo y ahí montamos todo el centro de acopio. ¿Qué hicimos? Todas las mujeres de la comunidad, gracias a Dios, nos ayudaron y se pusieron y se organizaron para cocinar. Todas cocinaban, eh, los hombres iban a apagar el fuego, esa es la organización que tenían, eran bomberos voluntarios, iban a apagar el fuego. ¿Y nosotros qué hacíamos? Llevábamos a todo el bombero voluntario que se acerca a ese punto de acopio, a los puntos de incendio, terminaba su jornada, que eran por turno, habían 12 horas de jornada cada uno en equipo, los traíamos de vuelta y cuando ellos volvían, tenían donde descansar, tenían donde comer, tenían atención médica, porque llevamos médicos voluntarios también a ese lugar y generamos este centro de atención civil, si quieres ponerlo así. Entonces la idea es poder generar esta misma dinámica en distintas comunidades y ojalá se logre. No te voy a decir que lo garantizo, pero garantizo que lo vamos a hacer en varias. Ahora, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, que dependen de las autoridades locales, pero nosotros nos vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que la comunidad donde estén trabajando esos bomberos le garantice una olla común. Y lo que sí les garantizo al 100% es que cada uno de los equipos y herramientas va a llegar a manos de bomberos y de los bomberos que están trabajando, de los que están en primera línea, y de eso no tengan absolutamente ninguna duda. Eso. Gracias, Marquito. Gracias, Queramos. Marquito. Chicos. Perfecto. ¡Cien mil bolivianos! Uh! Gracias, chat. Gracias por ayudarnos a llegar a esos cien mil bolivianos. Los queremos Se lo a voy momento. a pasar a la producción para que lo pueda poner. Oh my God. Pero eso. Leo preguntas del chat, chicos, en los minutos que quedan. ¿Alguien menor de 18 años puede ser voluntario? No. No. Nadie menor de 18 años puede ser voluntario. Ahora. Eh, ¿Están capacitando voluntarios para ser para bomberos? Creo que hay algunos grupos de bomberos que están capacitando, que están capacitando. no tengo no, la información. No sé pero de dónde, pero creo que sí. Mirá, si 100.944.13. Gracias chicos por ayudarnos a lograr esto. En 48 horas hemos alcanzado 100.000 bolivianos. Ojalá podamos llegar a los 200, 250 y podamos hacer todas las compras que se necesitan para llevarle a, a los bomberos. A, lo, a, lo, a quienes lo necesitan. Y también y hacer el comunismo. recuerdo de este viernes, igual se lo vamos a hacer recuerdo mañana, que vamos a estar en el Centro de Acopio Central, eh, bueno, no festejando, pero nuestro programa 200 va a ser allá y nada. Vamos eso. a estar haciendo un programa solidario, nuestro programa 200 va a ser un programa solidario porque el 100 lo celebramos, pero el 200 no tenemos nada que celebrar, estamos en emergencia, estamos viviendo un desastre y lo que vamos a hacer es trabajar para el programa 200. bienvenido todos ustedes, los que quieran. Pueden ir hasta, el centra, hasta la central de acopio, donde vamos a estar haciendo el programa número 200. Ahí vamos a estar todo el equipo de iLife transmitiendo en vivo y en directo el programa de Degeneraciones número 200. Y lo único que te pedimos que lleves es una ayudita, agüita. Eh, algún botincito, siempre hago hincapié en el tema de herramientas porque es lo que más se necesita, pero lo que podás, lo que esté en tus manos y te aseguro que ahí vamos a poder interactuar, charlar, vamos a salir a saludar, vamos a salir a hacer algo eh, en comunidad porque tenemos una comunidad muy hermosa con ustedes y vamos a estar haciendo alguna interacción, pero lo único que le pedimos es que para asistir, para ir, no va a haber dónde sentarse, no va a haber comodidades, no estamos haciendo un show como lo hicimos. El show de Mier es el programa número 200, no hay celebración. Y si querés ir, es ayudar con tu donación. Acercarte, dejar tu donación, participar quizás un ratito del programa con nosotros, pero no quiero que se generen falsas expectativas. Estamos en modo emergencia, entonces vamos a ir a trabajar. Así que quienes quieran apoyarnos y llevar su donación, bienvenido sea. Exactamente. Bueno. Bueno. Ya está. Chicos llegamos al final. Llegamos al final. Gracias. Programón. Jorge a la meta. dice, Marco está recibiendo voluntarios. Estamos trabajando ya con voluntarios. Si llegamos a necesitar una mayor cantidad de voluntarios, lo vamos a hacer saber en las redes sociales, en las mías y en las de todos los de la campaña. Hay ayuda para trasladar voluntarios de Santa Cruz a los incendios. Hay. Estamos organizando para que nosotros como sociedad civil tengamos cómo trasladarlos. Eso es, chicos. Gracias a todos. Gracias. Renesita. Un gusto, chicos. Como siempre. Nos vemos mañana. Gracias Fer. Nada, gracias a ustedes, bonito compartir otra semana más y nada, gracias también a toda la gente que donó hoy que va a hacer llegar sus donaciones también y en estos días. Les mando un beso a todos ustedes. Gracias Malenita. Gracias chicos, nos vemos viernes, este programa 200, qué lindo. Tanto no, mañana. Tiempo. mañana. Mañana, <laughs> mañana, no, jueves. No, mañana jueves. jueves, jueves. Mañana, pues. mañana jueves, el viernes y bueno aquí me, me saben que me pueden seguir en Instagram. Beso. Gracias Chao. Marco. Gracias, chicos. Ha sido un placer. Eh, nos vemos mañana y a seguir haciendo lo mejor que podemos por nuestra naturaleza. Un abrazo, un beso. Que tengan todos ustedes buenas noches. 3, 2, 1, dale. ¡Aplauso y medio por este equipo! ¡Chao!